Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos todos. Miren cómo estamos en Paceña Fútbol y en Tigo Sports para los cuartos de final de Copa Paceña. La primera gran sorpresa ya la dio San Antonio Bolobulo ganando Entre Ríos 1-0. Y la segunda gran sorpresa de la tarde es que Aitana Tufiño se ha sumado a Tigo Sports y a Paceña Fútbol. Bienvenida, Reina. Bienvenida, Aitana. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Así es. Me uno nuevamente a la familia de Tigo Sports y ahora los voy a estar acompañando también acá en Paceña Fútbol, transmitiéndole los mejores partidos que tenemos de cada fecha. Así que bueno, ahora nos toca un partido súper interesante de cuartos de final. GB San José y The Strongest, que ya estamos a nada de arrancar. La gran pregunta es, ¿podrá nuevamente el recién ascendido ganarle a un grande en el partido de ida, tal como lo hizo San Antonio Bolobulo 1-0 con gol de Pasira? La ventaja es para el conjunto de Entre Ríos y en Oruro... no da pues la sensación de que sea un recién ascendido, porque se llama igual, se viste igual, parece totalmente. San José, viste como San José, huele como San José, debe ser pues San José. Se lo vamos a preguntar en un ratito a un hincha acérrimo del fútbol en Oruro como Favo, pero primero vamos a saludar a Adiva. Nos vamos hasta La Paz, hincha fanática recontra conocida, hincha de Tigre. ¿Cómo anda, Adiva? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Ya esperando el partido. Emocionado. ¿Vos cómo estás? Que ya va a jugar tu Tigre. Muy bien, un poco nerviosa, como siempre en todo partido, pero feliz. Feliz de que vuelva el fútbol a Oruro, especialmente que la hinchada tigrada pueda ir a Oruro, porque sé que es una gran caravana la que ha ido a apoyar al equipo. Oye, sí, estamos viendo imágenes. Mirá la cantidad de hinchas del Tigre que hay ya ahí en el Jesús Bermúdez. Así que se viene una tarde de fútbol espectacular por Paceña Fútbol en nuestras redes sociales. Ya están ustedes listos para comentar, para decirnos qué les parece. Yo de entrada le voy a preguntar a Diva, ¿cuál es la camiseta más especial que tiene ahí atrás, de fondo? Yo después te voy a mostrar qué tenemos nosotros de fondo. Vos primero mostrame tu camiseta. Mira, esta es la que me encanta. A ver, a ver. Mira toda esa colección. Que era del Zorro Bastida. Wow. Se la regaló a mi abuelo. ¿Cuántos años tiene esa camiseta? Uf, es del 73, si no estoy mal. Mamá, 72, wow. Tal vez. No habíamos nacido, Aitana. No. Ni uno de los dos estábamos en los planes todavía. Ni en planes. Adiva tampoco, por supuesto. Oye, Adiva, te voy a mostrar yo qué tenemos de fondo. Te voy a mostrar. Mira, yo. Mira esta, que esta es la de Biloco. Ah, mira, manga larga. Uy, qué camiseta linda, porque además tiene una historia. Y te digo algo, me alucinan las camisetas de fútbol manga larga. A mí igual. Me alucinan. Sí, totalmente. A pesar de que aquí en Santa Cruz hace calor, yo juego en manga larga, como se dice. Claro, bueno, y ahora se pone manga larga abajo. Obvio. Bueno, miren, señoras, señores, estamos en el Jesús Bermúdez, San José y The Strongest en instantes nada más. Estamos listos para repasar alineación titular, pero antes, así como farceó a Diva su fondo, yo voy a farsear el mío o el nuestro. Mirá lo que tenemos aquí. Mirá lo que tenemos aquí. Per favore. ¡Qué lindo! Observe. Mire, este es nuestro fondo. Aquí está todo lo especial del año 64, del 63, del 79, del 85 y de ahorita. Mirá, esta acaba de salir de la fábrica. Ay, ahorita esta última. A ver esa. Ay, qué rico. Bueno, ya tenemos una acá. Ya tenemos aquí. Y es más, mirá, escuchá este sonido, Aitana. Escuchá. Arriba. Adiva. Uy. Supongo que vos estás en las mismas condiciones que nosotros. ¿Tenés una paseñita por ahí? Me van a tener que mandar una otra porque mira, esta ya es la última que tengo, así que me tienen que mandar más, por favor. Voló antes del partido. Qué fría que está. Bueno, vamos al estadio, señoras, señores, porque vamos a repasar el ambiente en Oruro. Mirá de lindo cómo está el hincha. Ilusionado con este equipo, con el equipo de Rodrigo Vanegas, con el equipo de Ronaldo Sánchez, que va como titular. Atención con Ronaldo Sánchez, que va a jugar su partido número 90 como titular, 155 partidos en total. El número 90 como titular, número redondito, viene de hacer goles, viene de ser importante. Pero muchas veces, Aitana, se ven estas historias de futbolistas que ingresan, hacen gol, ingresan, hacen gol, ingresan, hacen gol. Y de pronto lo meten de titular y no pasa nada. ¿Qué crees que puede pasar con Ronaldo Sánchez? Yo creo que nos va a dar, como todas las sorpresas que nos viene dando, ¿no? En cada uno de los partidos, que viene siendo importante en los partidos en realidad, y sobre todo también que fue muy, pero muy importante en el partido que selló y confirmó la clasificación, que fue frente a Bolívar. Justamente los dos goles de Ronaldo Sánchez, importantísimo también para sellar esa clasificación y obviamente confirmar también su rival, que en este momento es el Tigre. Es el goleador del equipo, Ronaldo Sánchez. Tiene tres tantos,
Dos Sanguinetti, dos Saúl Torres. Mirá vos el Chiqui Torres. Son los goleadores del equipo. Bueno, capitán de GB San José, Víctor Melgar. Y capitán de Die Strongest, como siempre, Adrián Jusino. Vamos a repasar las alineaciones, señoras, señores. ¿Cómo forma el equipo local, el equipo de Rolando Carlen? Vanegas en el arco, Saúl Torres por derecha, Gonzalo Vaca por la izquierda, Gómez y Cuellar los centrales, Paredes, Melgar y Ronaldo Sánchez en el medio, Sanguinetti, Persilosa y Sobrero, Brian Sobrero, que ya mostró cosas interesantes en la fecha pasada también. Die Strongest, el equipo visitante, va a formar con Vicarra en el arco, con Ronald Bustos, Bustos, Lino, los centrales Jusino y Caire, Ursino y Guayar como volantes de recuperación. Amoroso, Arrascaita y Michael Ortega por detrás del único punta del equipo que va a ser Bruno Miranda. Hoy no está Triverio, hoy no está Ramallo. Así que hay un equipo con algunas ausencias importantes, pero con nombres importantes también como variantes. ¿Te gusta el equipo, Diva? A mí me gusta, me sorprende que esté Miranda desde el inicio, pero se entiende que ha habido muchos partidos seguidos y muchos jugadores deben estar sobrecargados, entonces también hay que cuidarlos. Me gusta mucho que Amoroso esté igual desde el inicio. Tal vez me hubiera gustado ver a Brian Angulo después de su gran partido contra Real Santa Cruz, pero yo creo que lo vamos a ver durante el partido, probablemente lo meta. Recordemos también que Ursino y Triverio cumplieron, ¿no?, su sanción el pasado partido también de las tres tarjetas amarillas. Y bueno, ahora vuelven también a la titularidad. Sí, señora. Aquí está Jordi Alemán, el árbitro central del partido, con los capitanes. Todo muy bonito, risas y salsa, todo lindo, se da la manito, falta el pico y después comienza a rodar la pelota y se acaba esto, por supuesto, como tiene que ser, ¿no? Ya cuando comienza a rodar la pelotita, ¿viste cómo se calentó el partido, por ejemplo, de San Antonio Bulo Bulo con Bolívar? ¿Te sorprende, Adiva, la derrota de Bolívar en Entre Ríos o es normal? No me parece que sea normal, pero siento que es una gran estrategia que están utilizando varios equipos de sacarlos a los jugadores del Bolívar. Yo creo que ahí hay que ver un poco el tema psicológico porque se sacan muy rápido. Se fue expulsado y Bruno Sabio, se fue bravo. Y te digo y hubo hartas riñas. Sí, desde el banco de suplente incluso se sacaron amarilla en un ratito a Chico. Parecía que también podía venir una segunda expulsión. Estuvo caliente. Un partido caliente. Estuvo caliente. Y es como Yo creo que igual va a estar caliente. Sí, creo que estos cuartos de final también van a ser muy fuertes. Justamente tuvimos octavos de final. Creo que cada uno de los partidos que vivimos en los octavos de final fueron también calientes, fuertes y, bueno, muchísimos polémicos. Es verdad, porque claro, se sintieron como octavos de final esos partidos de última fecha de primera fase porque eran mata-mata. Como son estos partidos de ida y vuelta entre San José... GB San José, perdón, porque pucha, es difícil, ¿no? Y lo mismo pasa, creo que tenemos esa... Es que ya pues tantos años... La costumbre, ¿no? De la vía azulada. Y además, ¿cómo se van a poner el mismo nombre? Lo importante es que haya vuelto el fútbol a Oruro, total, ¿no? Eso es lo importante. Total. Y ¿sabés qué? Claro, en realidad, esto es San José. Se lo voy a preguntar después a Favo, que va a estar con nosotros. Me va a decir producción cuando lo puedo saludar a Favo. A quien ya tenemos listo es a Jordi Alemán. Poneme el partido en pantalla plena. Estamos listos desde Oruro por la Copa Paceña en Tigo Sports y en Paceña Fútbol. Billy Vizcarra, como siempre, será importante, tratará de ser importante para el Tigre. Viene de una grandísima actuación en Copa. No le alcanzó a Die Strongest con Estudiantes de la Plata en la Argentina. Pero sí hubo alguien destacado, fue por supuesto Billy Vizcarra. Ahora tratará de mantener su valla en cero, cosa que es difícil, siempre complejo. ¡Vamos ya! Arranca el partido en Oruro, se juega con el capitán Santo, con el capitán de GB San José moviendo la pelota por el medio. Ahí está Melgar, la pelota es para Gómez. Era Mario Cuellar quien tocaba con el arquero Rodrigo Vanegas. Ahora sí, Gómez, este Wallace. Pelota hacia atrás para la Vanegas nuevamente. Arranca el partido en Oruro. No hay presión de Strongest en los primeros segundos. Sale tranquilo Cuellar con este pelotazo frontal que va a terminar en las manos, o más bien en el botín derecho de Billy Vizcarra. 30 segundos de partido. Este es Rolando Carlen, el entrenador que le cambió la cara a San José, que parecía estar desahuciado, que ha ganado 3 partidos consecutivos. Y escuchá, en los 3 últimos partidos le ganó a Bolívar, le ganó a Wilstermann, le ganó a Luis Reddy. O sea, mirá la calidad de los rivales a los que les ganó. ¿Por qué no hilar un cuarto triunfo, no?
¿Qué sí, sorpresa que nos ha dado? Con eso, cartón lleno, te digo, imagínate, le ganás a Bolívar, le ganás a Always, le ganás a Winterman. Y a Diestrón y a Diva ya estaría este álbum lleno, ¿no? No, no, por favor, no. Pero es una gran sorpresa de San José, la verdad. Creo que no muchos esperábamos que tenga tan buena participación. Igual tiene jugadores interesantes. Wallace me parece muy bueno, un central muy bueno. ¿Y qué te parece Sanguinetti, que abre la pelota por derecha? Ahí está Saúl Torres, un ex de Strongest, va el Chiqui, va enganchando, lo va a marcar a Rascaita, llega Rascaita para recuperar el sacrificio siempre de Jaime Rascaita para soltar la pelota para Amoroso. El pelotazo de Amoroso buscando a Miranda. La pelota va a llegarle a Rodrigo Vanegas. Ex de Strongest también. Ex de Strongest, claro. O sea, vuelve, va a volver, está préstamo, pero ahorita está con San José. Mira, también te voy a leer unos cuantos comentarios, hacemos partícipe a la gente. Gonzalo Berríos dice, Miranda no, era que juegue el ecuatoriano Angulo, dice, al igual que López y Ursino, así llegar con más fuerza al arco rival. Bueno, veremos si tiene razón o no. La pelota de Ronaldo Sánchez toca hacia atrás con Víctor Melgar, el capitán que abre para la presencia de Torres. Se viene el centro de Torres, el centro no era bueno, cerraba bien Bustos. El pelotazo para que vaya a luchar Ortega, el cabezazo de Ortega. Cuidado, se equivocaron. Va Miranda, puede estar el primero. Salió Vanegas, atento Vanegas. No pudo Amoroso después. Ronaldo Sánchez para tranquilizar las acciones para jugar con Mario Cuellar. Balón de Torres, nuevamente va Torres. Ante sus ex compañeros, Sanguinetti. La pelota de Miranda. Todos ex de Strongest. ¿Cuántos ex de Strongest hay en GB San José? Víctor Melgar jugó en GB San José dos. Ah, no, tres. Víctor Melgar, Torres. Vanegas y Ronaldo, Ronaldo Sánchez también. Ronaldo Sánchez, son cuatro, ¿cierto? Miércoles, cuatro. Cuatro Tigrits. Ahí está, por izquierda. La pelota era de Gonzalo Vaca. Va trepando por ahí el número 10, Sobrero. Sanguinetti, que no podía dominar. Recupera ahora Diez Trones con Guayar. Este es Bruno Miranda. Ya abre la pelota por donde está Luciano Ursino. Uno de los jugadores más importantes que tiene Diez Trones esta temporada. Si tenés que elegir un top 3, Adiva, ¿quiénes son tus tres favoritos? Dijeron que vos decís, no, este tiene que jugar sí o sí siempre, que no lo saquen nunca. Para mí, Triverio es el número uno. Ok. Ese siempre. De ahí lo pongo a Ursino. Ok. Y después a Billy Vizcarra. Ok. Billy Vizcarra. Los tres coincidían. Me gustaría ponerlo en el cuarto lugar a Ortega, que también no, es un no, no se puede porque son tres nomás. Son tres, Adiva. Son tres. Te pedimos tres. De ahí pedimos más y más y más. ¿Sabes qué? Creo que Amoroso se ha ido acoplando muy bien también al tema de la altura, sí. Al tema de incorporarse pero, un tigre, claro, ¿no? Todavía tiene que, sí, totalmente. Que convencer del todo. Convencer al hincha. Ahí está Torres. Darles un poquito de tiempo a los que han llegado. Balón de GB San José, la marca es de Jusino. La pelota la manejaba Persilosa. El balón para Sobrero, la tiene Sanguinetti. Uy, es buen pase para Sobrero, está el primero. Billy Vizcarra, qué mal que definió Sobrero. Salvo Billy, sigue siendo pelota peligrosa. Ahí está Paredes, está Sanguinetti, le va a pegar Ronaldo Sánchez. La tiene Sánchez, está Pousino. Oye, ahí qué está, mal. Iba rezando. Qué Ronnie mal que Leimer. Definió. Estoy haciendo mi cábala, estoy haciendo mi chusa para como una señora. Qué mal que definió Sobrero. Increíble, ¿no? Mira, porque claro, se la terminó entregando al medio. Estaba adelantado. Estaba adelantado, sí. Finita, pero estaba. Sí, pero definió mal Sobrero. Era el primero, igual no valía. Error de Caire, si no me equivoco, ¿no? Sí. A ver, dice Omar Gallinate. Dice, si así en este formato pasaría en todos los partidos, ¿quién fue el genio? Gracias. ¡Ah! Gracias, Omar. Gracias, viejo. Vos sos vivísimo, si querés todo gratis. No se puede todos los partidos. Uno nomás. Uno por fecha. Pero por ahí nos animamos a Omar en la semifinal y le echamos los dos. ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no? Hoy hay que convencerlo a los jefes. Hay que convencer a los jefes también para... No, ¿sí? Hay que dejar feliz al hincha también. ¿No? Es que además es cómodo, ¿no? Vas en el auto, escuchando, viendo por momentos en el semáforo. En el semáforo, correcto. 5 minutos falta sobre además, Víctor Melgar. Además, la interacción con el hincha. Exactamente, hacer partícipe, ¿no? Al hincha. Adiva, ¿vos sos de ir al estadio mucho? O sea, ¿no le pelás partidos? Sí, yo voy a todos los partidos. Ojo, todo. Voy a ir al partido de Chile para Libertadores, por si acaso. ¡Ah! ¡Wow! Frente bien. A Huachipato. Sí. 24 de abril, ¿no? Creo que el partido. El 24 de abril. Voy a dar una escapadita por Chile. Y si se puede a Brasil, está más difícil. Muy bien. Qué bueno, pero el de Chile sí es imposible. ¡Ay, ay, ay! Vizcarra con un despeje complicado. Ahí está Arrascaita. Buen pelotazo de Arrascaita. ¿Quién aparece por ese lado? No va a llegar. ¡Prende la moto, querido Amoroso!
Daniel no Takuri, te mandó saludos. ¿Quién? Daniel Takuri. Daniel. Saludos, Pablo. ¿Mi vecino? Decía. ¿O es otro? Debe ser el mismo. Ese debe ser. Ahí está Takuri. Ah, no. Hola, Pablo, saludos desde Sucre. Desde Sucre, no es mi vecino, entonces. Está clarito ahí. ¿Cómo anda, Daniel, querido? Gracias. Ahí está Ursino. La pelota de Die Strong por el medio. La maneja ahora Diego Guayar. La pide a Rascaita. Pasa el balón por Jaime. Y ahí está el más clarito que tiene el Tigre, que es Michael Ortega. La pelota para Lino. El pase hacia atrás para Adrián Jusino. El capitán toca con el colombiano Ortega. Lo marca Ronaldo Sánchez. Lo presionaba Sánchez. Y ahí está Maxi Caire, que todavía no marcó goles con la camiseta de Die Strong. Pero que es titular indiscutido, es dupla central con Jusino. ¿Te gusta esta dupla central, Adiba? Hace rato que no tenías una dupla, si querés, consolidada, ¿no? Porque da la sensación que estos son los titulares y listo, no hay lugar para otro, ¿no? A mí me parece que todavía les falta un poco afinar algunas cosas. Me gusta Caire, pero me gustaría ver más a Aymar. El problema es que creo que anda recayendo en lesión tras lesión. Sani, espera un ratito, que va Torres, pelota en el borde del área, sigue Torres, está Torres, es Persilosa más bien, Persilosa que enganchó el pase, no lo entendió del todo el pase, no entendió la jugada, porque tardó en picar Saúl Torres, muy bien lo de Persilosa, enganche, doble bicicleta, triciclo, moto, con pedal, todo hizo, ¿no? Patineta, metió todo. Creo que algo que, bueno... Le está faltando a muchos equipos acá, en nuestro fútbol en general, hablo, ¿no? Es el acompañar, ¿no? a tus laterales. El acompañar, creo que los delanteros se retrasan mucho, van muy para atrás y ahí es cuando, al momento de que se frena el lateral para mandar el centro, ¿no? Ahí está Wallace para llegar por vía aérea. A ver, lo sufre arriba en La Paz. Va a levantar Ronaldo Sánchez. Se va a comer las uñas a Diva. Está el centro de Ronaldo. Uy. Está el primero, no pudo. La saca Rascaita. Ay, ay, ay. Un sufriendo esa. A Diva. César, las más claras dice, de San José por ahora. Saludos desde Santa Cruz. Gracias por la transmisión del partido, dice César. Abrazo, César. Es más, están muy pintudas Aitana y Adiva, pero sacámelas un rato y ponelo el partido en pantalla plena para que todo quien esté en el territorio nacional y en cualquier parte del mundo pueda disfrutar de esta Copa Paceña con este pelotazo cruzado de Sanguinetti. Allá está Persilosa, la domina con algún problema y está Percy. Devuelve para Ronaldo Sánchez ahora. Sánchez tocaba así el Paredes. No hay falta, dice el árbitro. Sigue Ronaldo. El balón para Víctor Melgar. Está el capitán. Lo presionan. ¿Le van a robar la pelota? No. Ahí está Vaca. Toca San José por ahora, que domina el partido. Está Sobrero. Sobrero por el medio. Sanguinetti. Se vendrá el pelotazo al área de Sanguinetti. Lo enganchó, lo amagó Ursino. Sigue Sanguinetti con la pelota. Nuevamente Gonzalo Vaca. Estamos en 9 minutos. No equivocó y la pelota ahora será del Tigre. A ver qué hace Michael Ortega. Ortega que toca con Ursino. Ursino va a cruzar la mitad de la cancha. Ya le picó a Moroso. Va Moroso por banda derecha. No hay nadie por el medio. Amoroso con Ursino. Me parece que nadie acompaña lo que decía hace rato Aitana. Mira, no pasan los laterales acompañando. En este caso era no pasaba el lateral acompañando al mediocampista, claro. No, o al extremo. Y hace rato era lo contrario, ¿no? Sí, y tener que esperar a que tus propios delanteros o de repente también los mismos mediocampistas puedan subir al área rival. Así que se reacomoden todos, ¿no? Totalmente. Marcos Sosa, saludos amigos, buena transmisión. Saludos desde Cobija, Pando. Saludos Marcos, hasta Pando. Por favor, cuéntenme en Cobija si está lloviendo. Cuéntenme en Sucre si está lloviendo. Acá se cayó el cielo. Acá fue un diluvio. Llovió absolutamente todo el día. Todo el día, ¿no? No paró. ¿No? Creo que paró 5 minutos. Y listo. Todo inundado. La pelota de Ronaldo Sánchez. Mirá, por el medio. Perdón, desde que te Nueva corté, York. Pablo. Desde Nueva York nos siguen también. Rolando. ¿Are you talking serious? No. La pelota hacia atrás, está Persilosa. Pisa el área Persilosa, se vendrá al centro de Percy, se vendrá al centro de Loza. Prefiere apoyarse en Ronaldo Sánchez. Muy activo Persilosa, muy activo Ronaldo Sánchez. Y también Torres, el centro. No podía Paredes, sí podía Jusino. De cabeza devuelve Jusino. En 10 minutos le pregunto a Diva si está disfrutando del partido, si lo está sufriendo, si lo está padeciendo, si ya quiere que se acabe, si piensa que hoy lo pueden ganar, o más bien hay que alegrarse con el empate. Espérame que después de esta, porque va Sobrero. Sobrero le pase atrás. ¡Sanguinetti! ¡El remate de Sanguinetti! ¡Ay! Remate que se fue por arriba. Casi, casi el primero. Para GB San José, la mejor del partido, Diva. Qué gran jugador que es Sanguinetti, realmente.
Importante, fue muy importante también en el cuadro Tigre Santo en su momento. Claro, histórico ya. Histórico, con totalmente, esta camiseta, sí. Bueno, Adiba, ¿cómo están los 10 primeros minutos? ¿Cómo lo ves a Die Strongest? ¿Qué está haciendo bien? ¿Qué está haciendo mal? Y San José es dominante hasta ahora. Sí, señora. Strongest no está mostrando mucho su fútbol. No lo está dejando tampoco San José. ¿No crees que está esperando? Pero espera un ratito. Ay, ay, ay. No, estaba adelantado. Oh, ay, se lo perdí a Rascaita. Mirá de bravo que está Rascaita. Reclama. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que aquí hay un detalle. El reglamento le sugiere a los árbitros aplicar el delay. Es decir, claro, deja que termine la jugada y cuando termine la jugada, levantás la banderita. Exactamente. A menos que, y aquí está, yo le doy la derecha a la línea, porque aquí es, ¿para qué va a hacer perder tiempo? Aquí está clarísimo que está adelantado. Total. Bien, por el asistente, pero claro, el futbolista no se da cuenta qué tan adelantado o no parte, y eso es lo que van y le reclaman, ¿no? Que aplique el delay. Que deje jugar, exactamente. Sí. ¿Les gusta el VAR? ¿Te gusta la inclusión del VAR? Mira, yo me gusta, últimamente sí he estado como que un poco enojada con el VAR, creo que como todos los bolivianos, pero a veces es muy exigido, es muy estricto el VAR. Claro, entonces, ¿no? Es que está como que eso, muy, muy finito, sí, ¿no? Muy finito. Claro, un me tipo, parece que le quita un poco la emoción igual. Sí. Es que por un centímetro del hombro no te va a sacar ventaja sí, un rival, ¿no? Exactamente. Y el VAR obviamente no está para fijarte, sí, fijarse eso, sino para la posición. Y sí, coincido que a veces esa rigidez de la línea le quita la gracia, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí está Ortega. Eso lindo. Ahí está Michel Ortega. La pelota es para Rascaita. En el área, Bruno Miranda. Por ahora, poca presencia en el área de Die Strongest, ¿no? Fíjate, cuando llegan los extremos, no sé si Bruno Miranda ha asumido que es el 9 hoy de Die Strongest, ¿no? Y que no, y claro, que no está por fuera como normalmente juega, ¿no? Va Percy Loza. Balón hacia el medio para Ronaldo Sánchez y ahora Saúl Torres. Se combinan los ex Die Strongest con Víctor Melgar. La está pidiendo Sobrero. Antes pasa por Gonzalo Vaca. Ahí está Vaca. Ya picó Vaca. Se la soltó a Sobrero. Por el medio está Ciel Paredes. Sigue Sobrero. Balón para Sanguinetti. Sanguinetti y Melgar. Toca y toca. GB San José, que juega mucho mejor que Die Strongest en estos primeros minutos. La pelota de Vaca. Ya tuvo alguna el conjunto local. Todavía Die Strongest no avisó. Espectador del partido todavía, Rodrigo Vanegas. Balón para Melgar. Vaca. Por el medio está Sobrero. Tocamos con Ronaldo Sánchez. Bien abierto por derecha. La pide Saúl Torres. Buen el pase. Balón va para Torres. Buena pelota de Ronaldo Sánchez. Se viene el centro. Bien. Tiro de esquina. Cruzó bien Lino. Y hay tiro de esquina de Paseñita. MH Alan Ariel dice, hola Tigo Sport, saludos desde Buenos Aires. Hoy ganamos, vamos mi tigre querido. Y bueno, de Buenos Aires, loco. Ya, pará. Adiba, ¿tenés una cábala vos? Mirá, cero yo me espanto. Sí, tengo varias cábalas. Varias cábalas. ¿Cuál es la que más utilizas generalmente? Depende del partido. Por ejemplo, tengo una camiseta solo para los clásicos. Wow. Tengo que estar una hora antes del partido de cada vez que se juega de local, ¿no? Una hora. Y hay gente que no permito que vaya para los partidos porque son quenchas. Tiro de esquina, Sanguinetti, espérame que está la pelota en el área. La sacó de cabeza Ursino. No está lloviendo en Panda, hace 3 días, 37 grados, nos respondieron. No, ya le va a llegar la lluviecita, se la vamos a mandar para allá. Miércoles, qué llover hoy, qué barbaridad. Viene bien la lluvia, ¿no? Igual para sí, la gente totalmente que trabaja en el campo y todas esas cuestiones, viene bien. Pero como hoy, no sé a quién le vendrá bien. A veces está bien, a veces está mal, hay gente que la necesita, hay ¿sí? gente que le perjudica. Sí. Ronaldo Sánchez, el buen partido de GB San José por ahora. En 15 minutos domina el encuentro, pero claro, no ha logrado la ventaja. Y eso después, cuando Die Strongest se asiente, comience a manejar la pelotita, te puede pesar, ¿no? Claro. Eso le iba a preguntar a Diva. ¿Crees que está esperando de repente Die Strongest a que se canse un poco GB San José para poder dar una impresión de repente un poco, algo, una sorpresa más? Tal vez sí se está cuidando, igual. Según yo, varios jugadores están un poco cansados por el trajín de los partidos, ¿no? Entonces, tal vez si se está cuidando un poco para el segundo tiempo, poder definir. Pero igual eso es un arma de doble filo. De repente, Adiba, cuidando para el partido de vuelta. Oye, yo no admito eso que digan que están cansados. Espera un ratito. ¡Amoroso! ¡Está amoroso! No puede ser que estén cansados, Adiba. Te voy a decir por qué. Die Strongest es de los equipos que más rotó hasta ahora.
¿ya? Y solo van 10 partidos en todo el año. Te la creo, este claro, del City. Pero te la creo, de el del City, Rodri. Has tenido un partido en Santa Cruz. Sí, pero ahora tienes este. No, es mucho viaje también. No, pero si no han ido a Tailandia, son viajecitos. No, de verdad te digo, ¿sabes qué? El cansancio se puede entender, creería yo, ¿no? Al menos, creería yo que cuando ya puedes tener 25 partidos en el año, ya, podría ser. Pero recién van 10. Los pateacueros están acostumbrados a eso. Es su pega. Es que eran partidos muy seguidos. Que a mí no me parecía que se juegue tan tarde el partido de Real Santa Cruz. Era que se juegue cuando se tenía que jugar. Sí, bueno, lo que pasa es que es una situación muy desafortunada, ¿no? Claro. Ahí está, cuidado, Rodrigo Vanegas. ¡Ah! ¡Oh, ¡Yuy! Rodrigo Vanegas pifió el despeje. De todas maneras, le salió perfecto porque fue al lateral. Lateral. Lo mejor que le pudo pasar, ¿no? Por ahí le pega viendo, ahí le dan la cara, amoroso, rebota y es peor. Bien. Hermoso que se fue el despejo. 17 minutos. Vanegas, ahí las indicaciones. ¿Vos sabés que yo jugaba en un equipo con Vanegas? Yo era su central. El goleiro, obviamente ¿en mucho qué más equipo? Joven. En la Fraternidad Camba. bien. La Fraternidad Camba, ¿sí? Se ha ido bien, se ¿sí? respira buen fútbol ahí. La Fraternidad Camba, Rodrigo Vanegas, arquero de los Rojos. Mierda. Y es más, yo lo vi en sus, digamos, cuando se ganó la titularidad ahí. Claro. Porque obviamente era muy chico. Sí. Y el arquero era, vos lo conocés, a Juancho Daza, Vicente Blooming. Sí. Él era el arquero. Y de a poquito Vanegas le fue comiendo partido y le robó el puesto después. Claro. Es así, ¿no? Interesante historia. Así es el fútbol. No, es cuando incomprobable, pero interesante. ¿No? No, le pueden preguntar a Vanegas después. Ahí estaba Persilosa, le roban la pelota. Con Arrascaeta jugué. No, mentira. Con todos jugó Pablo. Va Persilosa por derecha, va San José. La pelota que le cae a Torres. Balón para Ronaldo Sánchez. Por derecha es por donde más penetra el conjunto santo. Ahí está Persilosa. Se le quedó atrás la pelota. Recupera ahora Ursino. La va a sacar Lino. El balón de Lino largo para que vaya y busque por allá Ortega. ¿Dónde está Miranda? Yo creo que... Mirá, reclamo Ortega alguna cosita porque, claro, está muy metido Die Strong. Está muy metido, ¿no? Está muy retrasado. Pero parece, ¿no? Como ahorita las primeras impresiones que te da cuidando un resultado de repente porque, bueno, tiene... No, tiene el partido de vuelta. Sí, pero ahí yo no creo que lo esté cuidando. Es nomás a San José que se lo está llevando. Que sale, claro. Ahí está Sanguinetti. El balón del conjunto local. Hoy ya ganó el primer local. Hoy ya ganó San Antonio Bulobulo. Lo hizo por 1-0 a Bolívar. Más tarde van a jugar Nacional Potosí Universitario. Mañana Independiente en Sucre con Aurora. Los cuartos de final de la Copa Paceña. Hoy no se pierdan Laboratorio Fútbol a las 10 de la noche. Va a estar espectacular como siempre. Ahí está Sobrero. Va Sobrero. Balón para Ronaldo Sánchez. Quiere marcar Sánchez de nuevo. El pasecito. Está Sobrero. Está Sobrero. ¡Oh! Lo que tapó Vizcarra. Lo que tapó Vizcarra. Y es la segunda vez que Sobrero define mal. Qué buen pique ese de todas maneras Sobrero. Mirá cómo lo fue a buscar. A pesar del rebote. Mirá, Aitana le gana la espalda a Jusino. Fantástico, le faltó alguito de suerte nada más a Sobrero. Esa y de dirección también, sí. Quizás eso le quedó en las manos a Vizcarra. A Billy. Uy, ¿a Diva lo ves en la final al Tigre? Ojalá que sí, yo creo que sí. Debería. Debería. Oye, Diva, y en serio, yo te hago una pregunta. Espérame, después de esta, porque va Ursino. Va Die Strong, va Ursino, quiere el primero el Tigre. Ursino lo tapó bien en esta, Wallace. Pregunta, Diva, para un hincha del Tigre, para una hincha del Tigre, supongamos que Die Strong llega a la final, ¿vos preferís que te toque final con Bolívar o decís, no, sabés que con Bolívar todo es muy parejo, otra vez Bolívar, no, prefiero otro? ¿Qué preferís? A mí me gustaría jugar contra Bolívar. ¿En la final? Me gustaría. Muy bien. Es matar o morir, ¿no? Ahora, si se va, no me hago problema. Claro. No, es que sabes que yo pregunto porque es lindo ganarle a tu clásico rival. Totalmente. Una final, es lo mejor, pero al mismo tiempo
duele mucho si la perdés. Exactamente, ¿no? O sea, si perdés contra otro, morir, ¿no? Claro, si perdés contra otro rival no es tan grave, digamos. Claro. ¿No? Ya, sí. Ni modo, perdiste. Se te burla de repente a tu clásico rival, pero claro. Al menos tu clásico rival no fue contra él, ¿no? A ver, a Diva, preguntémosle recién, hace no mucho una final esa que arranca perdiendo de muy tempranito el Tigre con el error de Guayar y el gol de... A los 18 segundos. Exacto, y el gol de Chico Acosta creo que era, ¿no? Bueno, sí. ¿Cuánto dolió esa final, por ejemplo? Más que doler, me dio mucha rabia, no estaba tan... Estaba más molesta que dolido. Fue un partido en el que Bolívar fue dominante total. ¿Y cuánto te duró la bravura? La rabia. Sigo. Ahorita nos dice sigo, ¿no? Hasta ahorita. Va Persilosa. A marca, a Rascaita. Mirá de macho, qué Persilosa. Se los atendió a los dos. Quedó en el piso a Rascaita. Para mí no pasó nada, te quiero decir. Y es más, la va a ver la repetición. No pasó naranja Fanta. Bueno, un partido que tampoco nos está dando muchas sorpresas. Creo que un poquito el Tigre tiene que acelerar si no quiere tampoco que lo sorprenda a San José, porque ya nos está dando dos clarísimas. Sí, ya se puede decir que ya se salvó el Tigre. Exactamente. ¿No? Totalmente. Jefe San José todavía nada. Liz Choque Vallejos. Abrazo. Excelente, Tigo Sports, dice. Obvio, Liz. Gracias. Gracias, Liz. Y salud. Salud, Adiva. Con la botella vacía, salud. Bueno, estamos en la mitad del primer tiempo. Esto sigue 0-0 por ahora. Igualado este cuarto de final, este partido de ida. La vuelta es la próxima semana. 17 entre el miércoles y jueves se juegan los 4 partidos de vuelta. O sea que ya el jueves en la noche vamos a tener a los semifinalistas. Qué rapidito, ¿no? Uy. Sí. Qué lindo. Qué lindo. Por lo menos vamos a tener... Bueno, lo reclamamos a Miranda, ahí va Bruno Miranda. Ahí va Bruno Miranda, lo acompaña Amoroso, ya soltó la pelota para Amoroso, va Amoroso, la marca de Wallace. Se frenó Amoroso, la soltó otra vez para Miranda, caía Miranda, pedía falta, no había absolutamente nada, dice el árbitro. Bien por la línea defensiva de Jefe San José, que contuvo esa contra. No podía, así el Paredes. Recupera Maxi Caire. La pelota ahora es del histórico Diego Guayar. Como le dicen, ¿no? En la Copa Guayar. Libertadores. ¡Guayar! Yo me ponía a pensar, y no está mal dicho de los gauchos, Guayar. No. Porque en realidad, si te pones a pensar en la acentuación, debería ser Guayar. Guayar. Al no tener tilde. Exactamente. Porque es hablar, Guayar, ¿no? ¿Verdad? Pobre. Pero los apellidos lengua. Y los nombres no tienen... No tienen regla ortográfica, ¿no? O sea que es Guayar nomás. Guayar. ¡Pero Guayar! Y él como lo diga él, en realidad, ¿no? Sí, correcto. Guayar. Yo, por ejemplo, tengo problemas a veces con el Cronenbol, por ejemplo. ¿Sí? Hay gente que lo pone con M antes de B porque es la regla. Una regla gramatical, pero claro. Pero el mío con N. ¿Sabe quién tiene otro problema? Es Carmelo Algañarás. Algañarás. Los gauchos le dicen Algañarás, ¿no? 7 años en la selección. Les cuesta mucho. 7 años en la selección cuando Libertadores y dice Algañarás. Todas las veces, me da chiste. No le sale, ¿no? Uy, faltita ya de la primera amonestación. Primer amonestado del partido, Luciano Ursino. ¿Y qué pará, boludo? ¿Qué hace? ¿Qué reclama si le pegaste? Amarilla para Ursino. Luciano Ursino. Muy fue bien. Fuerte. Joel Maizú dice, mira, muy bien, Jefe San José. Correcto, muy bien. Muy bien. Buen partido. Nicolás Apaza, saludos desde Coroico, La Paz. Sigan adelante. Un saludo, Nicolás, hasta La Paz. Oye, bueno, no sé si a Diva la conocías a Aitana como reina del carnaval cruceño o no. Claro, claro que sí. Bueno, yo le quiero preguntar a Aitana, en su rol de reina, ¿cuál fue la población, la ciudad, el pueblito más, no sé, que nunca te imaginaste que ibas a ir y que terminaste llegando por este tu reinado? Porque van a todos lados, ¿no? Sí. Uy. Ay, 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 casi nos comimos el gol mientras estábamos charlando de carnaval, mira. No, creo que en realidad lo interesante de todo este proyecto fue, sobre todo, la presentación que fue en San José Chiquito. De ahí llegar, no me esperaba realmente ir al desentierro del Pepino, en La Paz justamente. No me lo esperaba, ¿por qué? Porque me contaban de que en La Paz para el desentierro del Pepino hacen
la rotación de invitar a cada reina de cada departamento año a año. Yeah. Y me tocó justamente. O sea que cada 9 años, digamos, le toca a la de Santa Cruz, digamos, y claro, te tocó. Mira exactamente. Vos. ¿Y te gustó? ¿Y qué te pareció el entierro de Cupido? Sí, muy lindo. Muy lindo. Lo único, un poquito, que el alcalde de La Paz me hacía bailar en su vida. Entonces como que me agitaba un poco. Estaba más pero todo que... perfecto. Claro. De verdad que muy lindo el recibimiento de la gente paseña, espectacular, y obviamente por el cariño, ¿no? También a mi papá. Bueno, ¿y a Oruro claro. fuiste? A Oruro no fui. No fuiste, porque claro. Está en mis planes, poder ir a bailar al carnaval de Oruro. Y está en los planes de Miranda marcar el primero. ¡Vamos! De salvar GB San José. Lo estábamos reclamando a Miranda, llegó bien Miranda. Yes. Definió bien Miranda, te podría decir. No tenía mucho más para hacer, llega apurado, llega exigido. Uy, acá está así un poquito, creo que levemente adelantado. Sí, creo que la cobraron incluso, a ver. ¡Ay! ¡Ay, se pasó tan cerca! ¡Qué cerquita! Aquí sí le faltó suerte. Vamos a resolver un tema técnico con Aitana. La tenemos muda, así que vamos a aprovechar para charlar con Adiba. En estos 27 minutos ya, la primera buena aproximación de Tigre a Diva. Se va animando de a poquito, para pero ojo con esta. Hasta ahora. Ojo con esta que va Ronaldo Sánchez, le va a pegar Ronaldo, enganchó bien Ronaldo, de zurda Ronaldo, están reclamando una mano. Ay, 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 te digo que la van a ver. Te digo que la van a ver. El escándalo que hizo Ronaldo Sánchez y sus dos compañeros me hace pensar que alguito hay. Vamos a ver. Uy, esta falta. ¿No es para amarilla esa falta? Innecesaria. Te digo que es para amarilla la falta, si la... Si la calculás bien. Creo que estamos ya solucionados, Pablo. Sí, hoy lo perdonaron a Bruno Miranda, era para amarilla. Mira, no tiene sí, lo toca intención atrás, ¿no? De, sí. Bruno no está haciendo su mejor partido, la verdad. Bueno, creo que la van a revisar. Me gustaría ver la repetición al menos de la sí, manito. A mí también. Si es que hubo o no. Mira, ves ahí le dicen a Miranda, tranquilo. Tranquilo, Jokoli. A ver. ¡Ay, ay, 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 ay! Te digo que... Ahora, a ver, es depende también de la interpretación del árbitro, porque él como que tiene no tiene la intención, que es lo que dicen, y tiene justamente la intención claro. de sacar la mano, ¿no? Yo te diría, para mí es penal. Para mí. Y estamos vamos, hablando de interpretación. Claro, de interpretación. Yo interpreto para mí que es mano. Me va, no odiar, es me va a odiar a Diva, pero para mí es penal. Claro, también no podría ser porque cabalmente desvía, ¿no? La pelota y iba quizás en dirección claro. de arco. Lo que pasa es que... Él estaba haciendo el ademán de sacar la mano, ¿no? Para que no pase eso. Para mí el bracito está despegado del torso. Veremos qué dice el árbitro. Además, como que aquí no... Mínimamente despegado, pero mira. Yo no sé si la quiere sacar, te digo. ¡Ay, ay, ay! Para mí está haciendo la demanda sacar. Fue Adiba, la interpretación. Adiba tiene el ojo de árbitro porque Adiba lo interpretó bien. Bien, Adiba. Bueno, Alemán decidió que sigue 0-0 todavía. Sigue 0-0 y no hay penal. Y esto no hay penal. En los cuartos de final, en el primer capítulo entre GB San José y el Tigre. Por ahora, sin goles. Ahí está el capitán Víctor Melgar. Ya dejó la pelota para Gonzalo Vaca. Sobrero que ha tenido las más claras para San José. Y ahora Sanguinetti, nuevamente Sobrero. Recuperaba parcialmente Ursino. La vuelve a recuperar Sobrero. Qué clarito que está Ronaldo Sánchez. Aitana, hablábamos justo antes de que sí. empiece el partido. A ver, a los hinchas de Tigre les debe haber pasado con Ronaldo Sánchez. No tuvieron un Ronaldo Sánchez en un gran nivel ustedes. Adiós, esperame un ratito. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué va Saúl Torres? ¡Sigue Torres! Eso. No, Adiva, coincidí. No fue un gran nivel de Ronaldo Sánchez en el Tigre. No, para nada. No soy relevante. Claro, y en Oriente, sí. el último tiempo también. Ya, porque claro, cuando Ronaldo Sánchez aparece como un proyecto claro. de gran jugador. Y es como que no terminó de explotar y, digamos, alternaba buenas y malas. Claro, sí. Pero ya eso al final fue malo lo de él en Oriente, ¿no? Creo que este era su momento, me parece, ¿no? Este es peligroso, dice arriba. La pelota está en el punto del penal. No la pudo conectar ahí Víctor Melgar. Mira, Pablo, dice William Eduardo Pisa. Mano en posición natural. Siga el juego. Es la interpretación, naturalmente, ¿no? Sos hincha del Tigre. No, mentira, está bien. Es buena la interpretación de ustedes, que es correctísimo. ¿Sabes que aquí a mí me raya eso hoy de las manos? Para mí mano es mano. Claro. ¿Qué mano aquí, qué mano allá, qué esta es, qué no es? Pasa que tampoco final... sabemos qué interpreta eso, el árbitro. Por eso te digo. Por eso te digo, a mí me gustaría más que sea mano es mano. Queriendo, sin querer, no sé qué, no sé cuánto. Listo, es mano.
Y así, ¿habrían más penales por ahí o habrían más cuidados de los jugadores claro. también, ¿no? Es que ¿quién quiere hacer mano? Si hablamos de interpretaciones de que no tuvo la intención, nadie tiene la intención. Cuidado que la pelota está en el área, en el punto del penal, la sacaba Ursino. Complementa ahora en la salida. Estaba... Lo veo un poco ansioso, Miranda. ¿Sí, no? Sí, no, está muy nervioso. No es un super partido para nada. Ronaldo Sánchez y media hora. Maneja el fútbol de San José. La pelota por la derecha con Saúl El Chiqui Torres. Mira ese comentario, perdón Pablo que te interrumpa, un comentario importante. Carlos Neumann dice, San José y Tigre, querido, dos equipos que defendí. Abrazos, amigos bolivianos. Un abrazo a Carlos Neumann, claro que sí. ¿Te acordás de Carlos Neumann, querida Divano? Adiva. ¿Escuché? Hola. ¿Sí? ¿Te acordás de Carlos Neumann, te decía? Claro, claro que sí. Igual, a ver, a mí no eran mis jugadores favoritos en The Strongest, debo admitir. Ya. Ahorita le vas a reclamar algo a Diva. Déjalo nomás ahí, no le vas a estar reclamando nada. Está mirando el partido, está disfrutando junto a nosotros. 32 minutos. Ahí va Maxi Caire. La pelota para Bustos, no, más bien para Amoroso. Ahí va Amoroso cruzando mitad de cancha y falta de Víctor Melgar, el capitán de GB San José. De a poquito se va emparejando el partido. Ha perdido profundidad por ahí GB San José. Todavía el Tigre no asoma al arco rival, pero... A excepción de esa Bruno, ¿no? Está más parejito, Bruno sí, Miranda. A excepción de esa Bruno. Bambino Carlos Iraola dice, mire, yo estoy justamente en la transmisión también leyendo unos cuantos comentarios. Pablito, manda saludos a mi hijita, dice, a Valentina Saraí, desde Cochabamba hasta La Paz y viva el Tigre. ¿Cómo? Valentina, ¿no? Valentina Saraí se llama. La hija del Bambino. Te mandamos un beso grande, Valentina. Disfrute de este partido y disfrute del fútbol junto a su padre. Y si no disfruta, ni modo, hágase la que disfruta porque a su padre le encanta el fútbol. Ahí está Ursino. Mira, cuidado, está Miranda, el remate de Miranda se fue por arriba. El reclamo es de Rodrigo Banegas, ahora que le pide a su defensa, ¡sacala! ¡Aquí veo! ¡Sáquela! ¡Sácala! No, eso está diciendo Banegas, clarito está. Lo que se entiende. El tanque Neumann, dice que, Fernando Casas. Que Banegas conoce a varios de los jugadores, ¿no? Entonces, ¿sí? Yo creo que eso también puede ayudar un poco. Y tal vez es una de las razones por las que está Miranda en... De delantero. ¿Vos decís? Porque no lo conocen, no lo saben. ¿Vos decís que el técnico va a decir, oye, vos lo conocés, ¿no? No te olvides, tirala ahí a la derecha. No Fatal, creo. Sabes que comparten tanto tiempo juntos. Sí, claro, su forma de jugar, ¿no? Pero al mismo tiempo el arquero también lo conoce, o sea, es ventaja para los dos, digamos, o desventaja para los dos, ¿no? ¿No te parece? No, para Venegas, es que Venegas tampoco jugó muchos partidos de titular en el Tigre, ¿no? Seis partidos nada más, te cuento. Seis partidos con el Tigre. Banegas. Es que es difícil también quitarle la titularidad a Dino. Sí, total. Sí. Y es más, te digo, en este campeonato, Banegas ha podido mantener su valla en cero solo un partido. El triunfo con Always Ready 1-0. Wow. Después siempre le marcaron goles. Porque, claro, GB San José es un equipo que ha tenido problemas en defensa en este campeonato, ¿no? Sí. Ahí está Gonzalo Vaca. Pese a eso, para mí es gran... Total. Es una parte muy importante, un arquerazo. Para que puedan salir clasificados. Un arquerazo. Vaca y el centro por el segundo palo. Está Loza. La bajó Loza. Le quedó a Torres. La pelota terminó chocando. No chocó en Torres. Sí, la sacó nomás. Guayar. Ahí, el lateral para GB San José en la mitad de la cancha. La maneja Ronaldo Sánchez. Ahí está Torres, el centro de Torres, no llegaba a pared y la saca Caire. Le vuelve a caer a Ronaldo. Sánchez que juega hacia atrás. El balón ahora es de Mario Cuellar. Pasa la pelota por Wallace. Ahí está Wallace Gómez. Gonzalo Vaca. Sanguinetti. Sanguinetti con Wallace. Ahora el Tigre está bien parado atrás, ¿no? No deja pasar una sola pelota también. Creo que es el trabajo y la labor del Tigre lo que tiene que hacer ahora porque está... justamente metido atrás, ¿no? Sí, señora. Sí, está muy atrasado, pero eso le quita oportunidad de atacar, ¿no? Sí, es la... Pero está a la espera, como dice Pablo también, está a la espera de que GB San José de repente salga y poder en ese momento ya agarrarlo quizás desprevenido a GB San José. Ojalá que en el segundo tiempo lo veamos un Tigre más ofensivo, me gustaría.
Lo veo muy retrasado. En 35 minutos, esto sigue 0-0. Adiba quiere ver a su equipo más adelantado. ¿Qué dicen los hinchas de Oruro? ¿Qué dicen? Hinchas de Oruro, a ver, pregunta para la gente que está conectada, los de Oruro. ¿San José y GB San José son lo mismo? ¿O ustedes ven que es otra cosa? ¿Qué dicen ustedes? Ahí hay un gran debate. ¿Vos qué decís, por ejemplo, Adiba? Para mí es lo mismo, para mí. Desde afuera, digo, sin el, digamos, a ver, evidentemente no es lo mismo, ¿sí? Pero digo, si vos quisiste adoptar la camiseta, sí. Si le quisiste adoptar el nombre, es porque, a ver, si querés legalmente, no es lo mismo, claro. Pero es lo mismo. Sí. Sí, además que es el único equipo ahorita que hay en Oruro y en su momento también lo era. Entonces eso quiero preguntarle al hincha orureño, si para ellos es lo mismo o no. O sea, ¿a qué me voy? Vamos a suponer que GB San José gana el título. Claro. En la estadística de la historia del fútbol boliviano no va a salir que es un título de San José. Es otro equipo. Va a salir GB San José, primer título profesional. Pero el hincha cuenta como, nuevo título. O sea, ¿ganamos un nuevo título? Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Sí, para mí no. Para vos no. Vos decís que... No, son equipos diferentes. Que el hincha de San José... ¿Pueden apoyarlo? Sí, lo pueden apoyar, pero son equipos diferentes. Imagínate ver a un... de repente que pase lo mismo con el Tigre y verlo con la misma polera, ¿no te da esa sensación de amor por ese equipo? ¡Uy! Mirá este remate de Caire. Excelente reacción de Vanegas. Se complicaba, ¿viste? ¿De dónde le pegó Caire? Vivo Oruro, dice, ¿no? Johnny Bryan, mirá. Mirá cómo le pegó. Lo sorprendió también al arquero, ¿no? Creo que te da esa sensación también de el amor a la camiseta, ver una camiseta igual. Digo, si yo fuera orureña y hubiera sido de repente de San José en su momento, ahorita yo veo la polera de GB San José y me da una sensación de qué lindo mi equipo. Yo podría apoyar, pero si no es mi equipo. Sobre todo si le está yendo bien. Claro. ¿No? Claro, imagínate si es campeón, ahí fácil, ¿no? Se sube todo al carro. La pelota de Ronaldo Sánchez pasa a la mitad de la cancha, va Percy Loza, está Loza, el balón para Sanguinetti, atento con esta que puede estar buena, no señor, recupera Jusino y ahora sale Lino, el balón de Lino para Arrascaeta, se durmió Arrascaeta, lo madrugó Melgar, cuidado, pierna en alto de Chiqui Torres, jugada peligrosa, no va a haber amonestación para Torres, a pesar del reclamo de uno de los futbolistas de Die Strongest. ¡Qué buen sopapo, viste! ¡Uy! ¿Viste el sopapo? Increíble, o sea... Lino queda echado, está así, no ha hecho el que le duele, no ha hecho, digo, pero está ahí, ¿no? ¡Ay! Y viene Melgar y se nota si son amigos. Y dice, levantate, le dice, no, pero en buena onda. Se notó que eran buenas. Claro, onda, ¿no? Son claros, buenos compañeros. Adiba, ¿qué cambio harías para el segundo tiempo? Yo lo sacaría a Miranda, la verdad. No me está gustando su partido. Está muy ansioso, no lo veo en el partido. ¿Y Angulo? ¿Para vos Angulo? Sí, me gustaría verlo Angulo. Está viniendo de un juego y un buen partido, ¿no? Recupera Torres. Se durmió a Arrascaeta. Creo que está lesionado a Arrascaeta. Cuidado. Está Sanguinetti, me dio la sensación de que se lesionó. ¡Uy! Ahora se lesionó Sanguinetti. No se ha fregado en la misma jugada, en serio, me está diciendo. Pidió cambio, mirá. Uy, esto sí que es grave para San José. Esto sí que es grave. Grave porque son cuando no hay un golpe de por medio, son las lesiones más graves, ¿no? Además es jugador importante. Y mirá vos cómo se tiende en el césped. Él sabe que no es una lesión simple, ¿no? Exacto. Me da la sensación de que él sabe que es una lesión como para perderse. Claro, y mirá que no viene de un golpe tampoco, ¿no? Alguna molestia. Ay, sí. Un estirón por ahí, pero para no seguir. Ay, no sé, raro. Claro, es. Bueno, y preocupa a los hinchas también de GB. Y ve, mirá a Arrascaeta, te dije. Sí. Me dio a mí la sensación de que primero fue a Arrascaeta, que cuando Torres le quita la pelota, me dio la sensación como que le dice tirala afuera. Claro. ¿Ya? No le dan pelota, obviamente sigue, pues tiene que aprovechar GB San José, y en esa contra se resiente Sanguinetti. Ahora, está sentido del mismo lugar del que se estaba quejando en la anterior jugada, Arrascaeta, me parece que ya es... Me parece raro que no era lugar, mentira. ¿No? Raro el lugar, ¿no? Sí.
Es como que le diga al médico, estoy del hígado y me duele el hígado. Nada que ver. Era, para mí era más un último plato o algo así. No, yo sé, pero te digo, pues no. O sea, hago el chiste como que fue al hígado, nada que ver, pero... porque es medio incomprensible la zona, ¿no? Es la zona abdominal. Claro. Tiene un... Ahora, muchas veces además podés, es muy común. Podés tener como un desgarro también ahí, podés tener alguna dificultad. Bueno, Sanguinetti se va reemplazado, enseguida vamos a decirles por quién. Grover Pío, perdón, Pablo, dice, vamos Tigre, aquí un hincha verdadero de San José, dice. Ningún Gualberto. Del histórico 1942, ningún Gualberto. Espérame que está Sobrero, sale la defensa del Tigre, sigue siendo la pelota de San José, sigue siendo uno de los más claritos como Ronaldo Sánchez, balón al área, saca Jusino de cabeza y ahora Melgar, nuevamente Ronaldo Sánchez, se vendrá otro centro, no, juega en corto con Melgar, Melgar y el remate y ahora otro tiro de esquina. Para los Gualbertos, del que no es hincha, Grover Pío. Quedó clarito. No es hincha. Entonces nosotros estamos equivocados. No, al no, menos para Gualberto estamos equivocados. Es que no nos ha pasado, ¿no? Pero nos mira, ha ahí está otro que dice como nosotros, mira, este piensa como nosotros. Exacto, ahí está. Juan Pablo Ayala, exacto, pesa mucho los colores de la camiseta que tantas alegrías nos dio a los hinchas de San José por toda Bolivia. Ve, mira, este, el otro es ningún Gualberto, este sí, este es Gualbertito. Sí, Gualbertito. No, este le mete nomás. Ahí está, pelota en el área, cuidado, buscaba Paredes. Va Ursino a cubrir la salida del balón, 42 minutos, poco lo del Tigre, che, Adiva. Está medio sin garra el Tigre hoy, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves a tu equipo? ¿Algo diferente? Yo lo veo muy retrasado, ¿no? No está queriendo salir. Está esperando a que termine el segundo tiempo. ¿Cuál crees que sea la solución aparte de Angulo? Angulo y yo, bueno, el primer tiempo, o sea, el segundo tiempo, inicio del segundo tiempo, lo sacaría Miranda y pondría Angulo y después tal vez lo metería a López. López es un jugador interesante. ¿Y no te gustaría verlo a Chura, por ejemplo, buen partido el otro día, o a Sotomayor? A Sotomayor adelante, pues, sí me gustaría verlo. No entiendo por qué no lo metió después de su gran partido de contra Real Santa Cruz, ¿no? Esas son algunas cosas que con el técnico no concuerdo, que si está en buen momento el jugador, podrías mantenerlo. Uy, mira. Esperame un ratito, la pelota hacia el medio, ¿no? Pero si hace rato vos dijiste que estaban cansados, tienen que rotar. Se cansó Sotomayor el otro día. No, pero de un partido. Sotomayor que... no jugó. No, yo sé. Sotomayor no jugó. No, por eso digo, de un partido, te estoy fregando. No, no, no. 43 minutos. ¿Viste que hace rato decía uno? Vamos, San José, la hinchada más grande. O sea que sí, para él también esto, claro. Alberto, son San José. Sí, ya. No estamos tan equivocados hoy. Son santos nomás. Vamos, vamos, Tigre, dice Solano Lovera López. Por la derecha va el Chiqui Torres. Estamos sobre el final del primer tiempo. ¿Sabés que no supe ni quién entró? Por Sanguinetti. Esperamos un ratito, ahora te voy a decir quién entró. Entró el 19. De Sanovi. La pelota de Ronaldo Sánchez. 19. Díaz. Que de San José. Heimer Díaz. Díaz. El boliviano Heimer. Creo Díaz. Que es él. Ahí está, mira. Sí, justo, sí, estamos en lo la correcto. Transmisión recién sí. Nos cuenta porque les pasaba lo mismo, ¿no? El cambio. Ahora, duro para el entrenador Rolando Carlen perder a probablemente semejante el hombre. Jugador, ¿no? Claro, determinante. Sí. Líder futbolístico seguramente del equipo y no tener con quién reemplazarlo, digo, de la misma jerarquía, porque claro, estás metiendo un joven que está en sus primeros partidos. No es lo mismo. Puede no, ser no, un no partidazo de día. Sí, sí, sí. Pero no es lo mismo, ¿no? Es muy distinto tener un jugador de tanta trayectoria. Sí. Peor tan identificado con el club, pues, ¿no? Sí. Joaquín Choque dice santo. Bueno, ahí sí tenemos hartos nomás. Sí. Que son de los mitad y del mitad, si quiere, ¿no? Sí. Igual por y como ahora, orureño, yo creo que también apoyas al equipo de tu ciudad, ¿no? Es lo que dice Johnny, mira. Vamos, de San José, por ahora es lo que tenemos los orureños, dice, ¿no? Como diciendo, ya, es lo que hay, vámonos. Sí, ¿no? Y justo tenía otro comentario, Soria Tony, dice, con tal de tener fútbol ahora, sí. Totalmente. Mira, ahí está la imagen de Sanguinetti. Qué baja de Sanguinetti. Sí.
Hoy toda de los jugadores, es San José, es el jugador más determinante de... Escuchá, a ver qué dice Adiva. Adiva, hoy toda Bolivia es Eve San José, dice. Te eliminó a vos. Vos sos brasileña. Cuida. ¿No? Bueno, le propongo algo a la producción. Póngame pantalla plena el partido hasta el final porque queda un minuto y poquito. Se va a venir el tiro de esquina. Será el gol de San José en la última del primer tiempo. En una de las últimas. Mirá vos, el buen pelotazo. Había picado bien. Había picado muy bien por derecha. Y después llegó a cerrar muy bien Jusino. Jusino, un jugador clave, a pesar de que es resistido por momentos, ¿no? Sí. Va Percy Loza, se vendrá el centro de Loza. Está la pelota en el primer palo. Le pegaba a Paredes de cabeza. La pelota que termina chocando en Caire. Hay dos balones en la cancha. Esperamos un ratito a ver. Nada, no se percató el árbitro. Sigue nomás la cuestión. Está defendiendo bien, está tranquilo, creo, el Tigre, ¿no? Sí. No se preocupa, creo, por ir al primer gol. Ahí va Díaz. Yo la no lo veo tan tranquilo. Torres. Ahora Ronaldo Sánchez. Otra vez, Heimer Díaz, que ingresó hace un ratito nada más. Díaz y el pelotazo para buscar a Sobrero. Va Sobrero, esta puede ser la última. Va Sobrero, el centro de Sobrero. Percy Loza con el pecho. La sacó Jusino. Se equivocaron en el cierre, se equivocaron en el salto. El balón le quedó a Percy Loza, no la pudo dominar bien en el pecho. Final del primer tiempo, así dice Jordi Alemán. Señala la mitad de la cancha. Esto está 0-0. GB San José por ahora mejor que el Tigre. Pero no lo ha podido traducir en el marcador. Y eso pesa. Sí, creo que... Yo te diría que está mucho mejor San José que De Strongest. Sí, 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 totalmente. Pero ahí, como decías, es un De Strongest retrasado, no está atacando mucho, está esperando a que GB San José salga también. Y bueno, a ver, vamos a ver también la decisión que toma el técnico Lavallén para los próximos 45 minutos. Mirá, me encanta cómo salen, ¿no?, dándose indicaciones entre compañeros, los dos. Nadie está contento con el empate. O sea, vos fíjate que aquí te marca que no es que el Tigre esté esperando o calculando. No, el Tigre quiere ganar. Se nota aquí en la actitud de los jugadores. Sí, sí. No le está saliendo el partido que imaginaron. Bueno, vamos a ir un consejo, chicas. Vamos a ir un consejo para todos los que están conectados. Enseguida venimos con el resumen del primer tiempo, con el análisis del primer tiempo, con los posibles cambios y con alguna otra cosita más que se nos ocurra. Vamos con el primer consejo. Esto es Paceña Fútbol, los cuartos de final de Copa Paceña. Entre Paceña y los bolivianos hay un amor especial. Pero, ¿cuándo nació? ¿Habrá sido allá por 1886? Algunos dicen que nació entre máscaras, otros que fue en algún Festi Music. ¿O habrá sido amor a primera vista? No importa cuándo nació este amor. Lo que importa es que vuelve a nacer cada vez que alguien destapa una paceña. Ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor desde 1886. Paceña, nuestro amor se renueva. Bueno, le voy a proponer lo siguiente. Vamos a conectarnos con nuestros compañeros que están haciendo la transmisión para la tele, para que nos regalen sus impresiones y su análisis del primer tiempo. Después nosotros seguimos, ¿ok? Vamos a sumarlo a Ernesto Moreno. Ernesto Moreno, que está relatando el partido para Tigo Sports, para la tele, por supuesto. En un ratito se va a sumar a nosotros para decirnos qué le pareció este primer tiempo, en qué está fallando el Tigre. ¿Qué le está faltando a GB San José para marcar el primero, ¿no? Importante también las palabras de él. Ingreso de Angulo, propone Adiva, y el ingreso de López. De López. ¿No? Esos son los dos jugadores que te gustaría ver, ¿no? Vamos a ver. Sí. Sacá a Miranda y a López ingresa por quién. Tal vez por Guayar. Por Guayar. Me gustaría para que esté un poco más ofensivo. ¿A vos, Aitana, qué te gustaría o qué pensás que tendría que hacer Lavallén por ahí? Yo creo que, sobre todo, bueno, ahorita cabalmente como vemos de Adiva, que nos damos cuenta que está fallando quizás en el ataque, sobre todo esto se lo ve porque Bruno Miranda está solo arriba y
y Massa lo ve por el retraso del Tigre. Pero creo que en el momento que se ponga las pilas de poder ir más adelante y poder atacar un poco más, creo que no era tanto Bruno Miranda, ¿no? Sino el... Vos sabés que yo... La idea que tenía el Tigre. Vos fíjate una cosa, Diva, y esto que dice Aitana es cierto. ¿Cuántas veces lo vimos pasar a Bustos o a Lino? ¿No los vimos pasar? Claro. Sí, sí, sí. No los vimos pasar. Y Lino es de los futbolistas que más profundidad consigue, digamos, con Detrón, ¿eh? Tira buenos centros, llega hasta el fondo. Y hoy no lo pudo hacer. No sé si no se animó porque lo tiene a Loza, que lo está complicando, o sí que no tuvo la posibilidad, pero no lo vimos de mitad de cancha para adelante. Para mí, jefe, San José no le está dejando salir mucho al Tigre. Está bien parado. Y el problema de que Miranda esté solo, Miranda necesita a alguien que se lo ponga el balón, ¿no? No te lo va a hacer el trabajo. ¿No? Apagadito Ortega, ¿no? Hoy, en ese sentido, apagadito Ortega, ¿no? Sí. Mirá, apagado Ortega, solo Miranda, con alguna molestia Rascaita porque se lo notó. Claro. Y Amoroso que no ha estado Amoroso super... sí me gustó. Sí, pero te digo, no ha estado en su mejor versión tampoco, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que Tigre en general no ha podido, le ha costado muchísimo el partido. Sí, creo que que el juego en general no los está dejando. Claro, la idea, ¿no? La idea que de repente la tenía el técnico desde un principio... de quizás quedarse un poco más retrasado. Vamos a ver lo que pasa en los siguientes 45 minutos, pero creo que es un partido que está, podemos decir que está para cualquiera, pero tenemos que ver la idea todavía que tiene el Tigre. Voy a saludar a Ernesto Moreno y lo sumo a la charla. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Creo que ya van a entrar a la tele. Esperamos un ratito. No sé si va a poder charlar con nosotros, Ernesto. Ernesto, ¿cómo anda? Sí, ya están en la tele. No van a poder. Hola, hola Pablo. Hola Pablo, un saludo para toda la audiencia. Aquí en el entretiempo del partido, aguardando que venga un poquito más de fútbol para el segundo, porque la verdad me dejó con sabor a poco, te cuento. Oye, Ernesto, poquito del Tigre, ¿no? Muy poco del Tigre, no te digo muy bien, pero creo que me hablas del Tigre. Muy poco, muy metido atrás, sin intentar ser protagonista del partido. Parece que es la táctica para el primer tiempo, vamos a ver si les funciona, y a pesar de todo el esfuerzo que ve San José, intenta, pero no logra el objetivo, y se le va a complicar mucho a GB con la ausencia de Sanguinetti por lesión. Esa era mi próxima pregunta, qué complicada la ausencia de Sanguinetti, y te quiero preguntar para el Tigre, ¿qué cambios harías en los zapatos de Lavallén? ¿Cambios me dices, Pablo? Cambio para el Tigre, ¿qué cambios harías? Bueno, o Triverio o Angulo, ¿no? Que realmente no logré entender hasta ahora por qué no va ninguno de los dos y se la jugó por Miranda. A Triverio puede arrastrar cierto agotamiento físico, pero Angulo ha jugado poco y hace pocos días comenzó a marcar goles. Me imagino que por ahí puede venir la primera modificación. Ernesto, ¿cómo Triverio estás? Triverio o Angulo en el ataque. Aitana te saluda. Hola Ernesto, ¿cómo estás? ¿Crees que de repente está cuidando el resultado de repente el Tigre para lo que viene a ser la vuelta que es en el Hernando Siles? Seguro que sí, Aitana. Te doy un gran saludo y bienvenida. Bienvenida al canal. Gracias. Seguro que sí, está jugando con el sistema de campeonato, ¿no? Aquí puedes encarar de diferente manera los dos partidos porque tienes la chance del partido de vuelta. Sin duda que Strome está apostando eso. Bueno, Ernesto, te mandamos un abrazo. Seguí en la transmisión, por supuesto. Como siempre, impecable. Ya seguramente charlamos más adelante. Abrazo grande. Listo, Pablo. Nos vemos a la noche. Un abrazo a todos. Saludos. Nos vemos en la noche con todos. Nos vemos en la noche en Laboratorio Fútbol. Bueno, recién estábamos viendo las estadísticas. ¿Ha visto el famoso gol esperado? Claro. El famoso gol esperado, has visto, Diva, ¿no? ¿Sabes cuánto fue el gol esperado de Diestrón en el primer tiempo? Te morí. 0,09. O sea, 0,10, si querés, siendo generoso, quiere decir que Diestrón tiene que llegar 10 veces para hacer un gol. Esa es, la relación
con la calidad de llegadas que ha tenido hoy. Muy, pero muy bajito. Tenemos un consejo más para todos ustedes. Por favor, no se muevan. Enseguida seguimos con este partido de cuarto de final entre GB San José y The Strongest. Consejo para todos quienes están conectados. Entre Paceña y los bolivianos hay un amor especial. Pero, ¿cuándo nació? ¿Habrá sido allá por 1886? Algunos dicen que nació entre máscaras. Otros que fue en algún Festi Music. ¿O habrá sido amor a primera vista? No importa cuándo nació este amor. Lo que importa es que vuelve a nacer cada vez que alguien destapa una paceña. Ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor desde 1886. Paceña, nuestro amor se renueva. Bueno, disfrutando. Haciendo caso al consejo, me pillaron. Bueno, Pablo, fíjate, tengo justamente un comentario de Daniel Mamani. Dice, hoy los dos grandes de La Paz perderán. Contra los recién ascendidos, GB San José lo tiene en su área al Tigre. ¿Qué opinas, Adiva? ¿Qué le puedes decir a nuestro amigo Daniel? The Strongest no puede perder. Pero sí es complicado que The Strongest se haya cuidado tanto el primer tiempo. Porque... Claro. Va a estar complicado para el segundo. Ahora, ¿sabes qué? Yo creo, Adiva. Tiene que hacer cambios y poder dar el mejor resultado, ¿no? Yo creo, si vos lo ves, si quiere el vaso medio lleno, entró a cuidar y a pensar en el partido de vuelta, ¿ya? Ahora, justo va y le pasa esto a GB San José de no poder marcar y segundo, la lesión de Sanguinetti. Si Lavallén no aprovecha ahora este momento para salir a presionar y a llevárselo por delante, le puede pesar. Porque yo creo que si The Strongest se anima, claro, lo puede ganar. O sea, has perdido al futbolista de mayor creatividad que tiene GB San José. Si no aprovecha eso, ¿cómo? Ahora creo que tiene que haber una inversión de los papeles, ¿no? Ahora creo que GB San José no se tiene que confiar, pero el Tigre también tiene que salir a ganarlo de repente. The Strongest no ha tenido ni un remate al arco, ni uno. Sí. Ese de afuera no de Caire. Sí. Ese de afuera de Caire es el único que creo que iba afuera, pero igual, digamos, era peligroso, ¿no? Sí. Creo que es la única. Ahora, si hablamos de animarse, exacto, ahí Caire se animó y bueno. No te puedes quedar con solo el partido de vuelta, así que para mí The Strongest ahorita tiene que salir a atacar y buscar el resultado, ¿no? Creo que se basa mucho también en la presión del estadio. Vos sabés, o sea, lleva el Tigre, lleva mucha gente también a su estadio, entonces tener es jugar con tu gente, jugar en tu cancha, conoces tu cancha. Pero ojo que hoy día en Oruro hay mucha hinchada del Tigre. Sí, totalmente. Viajaron. Pero no se compara a un Hernando Siles, ¿no? Hay muchos de Oruro, entonces debería también eso animar al equipo a buscar el resultado. Sí. Correctísimo. Para mí está muy tibio The Strongest, está muy tibio. Tiene que salir el segundo tiempo a matar. Puede ser algo de estrategia para que GB San José se confíe y salir a ganar con todo el Tigre en los siguientes 45. Esperemos que sea así. Vamos a repasar el banco de suplentes. Yo quiero que mi equipo gane hoy. Banco de suplentes. The Strongest tiene a Brian Angulo, que lo está pidiendo a Diva. Tiene a Chura. Tiene a Víctor Cuellar, tiene a Numbá, a Leonel López, que también lo está pidiendo a Diva. Lo tiene a Álvaro Quiroga, lo tiene a Carlos Roca, a Daniel Rojas, a Romero, a Sotomayor y a Triverio. O sea, tiene todo. Como decía Ernesto, cualquiera, Triverio o Angulo en el segundo tiempo, es casi una obligación para el Tigre. Después. Ojo que hay algunos jugadores que tal vez no pueden entrar por el tema del sub-20 y sub-23, ¿no? Digamos, si quisieras meterlo a Roca, tendrías que sacar a Limo, Nino, y de ahí te poner a otro sub-23 como Chura. Está clarísimo. Ese es el problema. La regla de sub-23 y sub-20, al que más perjudica es a The Strongest. Claro, te agita mucho esa regla. Mira qué buena gorra. ¿Ah? Esa no me va a decir que es de GB San José, esa es de San José. Esa es del Santo. Esa es de San José, tiene años esa gorrita ya. ¿Ah? Está bien que apoye. Bueno, los suplentes de... Los suplentes de GB San José. Díaz, que ya entró, ¿no? Está Gómez, Landa, Mamani, Yuri Martins, Hernán Rodríguez, Serrano, Taborga, Rodrigo Vargas y Yanarico. Yo apostaría... Mira, no tiene pues mucho, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, creo que Hernán Rodríguez va a jugar. Sí. Va a jugar un ratito por lo menos.
Es más, venía ahí estaban mostrando titular. La hinchada del Tigre, han visto que la hinchada del Tigre es hay una gran cantidad de hinchas del Tigre, entonces no es excusa de que se hinchada los no, 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 no es así, solo pero no se compara, ¿no? A estar en el Hernando Siles. Mira que te digo que los últimos partidos de visita han estado más llenos con los hinchas de Tigre que de locales. Claro, últimamente el hincha paseño no está yendo mucho al estadio. Una queja para los hinchas paseños. Vayan a apoyar a su equipo. Que vaya, ahí está. Qué linda banderita esa, mirá. Bueno, estaba Sotomayor en entrada en calor, da toda la sensación de que va a ingresar. No sé, están calentando todos. El director se quedó con Sotomayor, no sé si está trabajando como que diferenciado o se quedó con Sotomayor porque lo vio pintudo nomás. Quiero saludar, ha llegado a nuestro estudio la gente de Paseña con una barbaridad de cantidad de paseñitas frías. ¡Qué lindo! Para recargar nuestra edad, porque mira, está pobre. Y a ver, mostrame el plano, mira. Entonces yo le quiero agradecer porque han traído ¡auxilio! Para recargar. Mira, han traído para recargar. Enseguida recargamos. Si mandan todo. Unas por La Paz, no hay ningún problema. No te preocupes, te está llegando ahorita mismo. Date atenta al timbre. Muchas gracias. Saluda, Diva, salud. Saluda a todos los que están del otro lado. Saluda a Aitana. ¿Te la destapo, Aitana? ¿No te por la destapé? Por favor. Pero vos sos ya bárbara. Pues. ¿Cómo no me vas a decir que te la destape? Qué no. Barbaridad. No, ya se calentó. No, ya se calentó. Una más fría. Oh, más gelada. Más paseña gelada. Pobre Aitana, todo el primer tiempo. Y mira que yo ni hablé, me desconcentré, me quedé con el partido, pero aquí está la paseñita. Uy, que está frío. Ya en este frío en Santa Cruz para equilibrar esta temperatura del frío de Santa Cruz con esta cervecita. Daniel Miranda dice, vamos Santo. Bueno, señoras, señores, Paseña Fútbol. Siguen uniéndose. Junto a Tigo Sports, el partido de cuarto de final de Copa Paseña. Para todo el país, para todo el mundo futbolero por las redes sociales. Aquí estamos con Adiva desde La Paz, hincha reconocida del Tigre. Le quiero mandar un abrazo a Tavo. No se pudo conectar, Tavo. No sé qué problema tuvimos. Y parece que después ya le comenzó a plantar la paseñita y ya no quiso entrar. Ahí está Sotomayor. Mirá. Entra Pinto Sotomayor. Sotomayor por Arrascaita, ¿no? Estaba con problema Arrascaita. Sí. No se pudo reponer nomás. Parece un buen cambio. Vamos a ver si vemos el festejo de Sotomayor en estos 45 minutos. El famoso festejo. El festejo chaqueño. Y la vueltita, ¿no? El trampolín. Ya se juega en Oruro, señoras y señores. Ya se mueve la pelota en el segundo tiempo. La tiene el capitán Adrián Jusino. Toca con Maximiliano Caire. Por el medio sale Diego Guayar. Va Guayar. Va por el medio Guayar. Va cruzando Guayar ante la marca del otro capitán, de Víctor Melgar. La pelota es para Bruno Miranda, que continúa en la cancha. Bruno Miranda, que se apoya ahora en Maxi Caire. Mirá, pidieron su cambio. Todo el mundo pidió el cambio de Miranda. Lo pidió Ernesto Moreno, lo pidió Adiva. Yo te cuento que no creo que sea tan de Miranda la cosa, pero vamos a ver. No es tanto. Ahora con Pito Sotomayor, tal vez sí puede ser una mejor dupla. Tal vez lo va a acompañar un poco más. Sí, capaz que haya mayor alimentación. Pero estaba muy solo. La pelota de Víctor Melgar le va a pegar Melgar. Le pegó Melgar, pero muy lejos, alto, el capitán. Tranquilidad, pide Vizcarra. Pero si ha pasado un minuto del segundo tiempo, ¿qué tanta indicación? ¿No hablaron 15 ahí en el vestuario? Yo creo, ¿no? Yo creo que sí. Alguna charlita, llamada de atención. Ahí está Guayar. 46 minutos. Va a levantar Billy Vizcarra, prefiere jugar en corto. Sale por el medio el Tigre. El Tigre que por ahora no se anima. El Tigre que por ahora no está con agarras afiladas. Ay. Oye, ¿qué le pasa al Tigre, che? ¿Dónde está el Tigre que le ganó a Gremio? ¿Dónde está el Tigre que luchó con Estudiantes? Bueno, no hay que quitarle mérito a Jerez San José. Buen partido. La verdad que eso hace que no pueda hacer el partido que pretende y que planifica el Tigre, ¿no? Viene Mario Cuellar. Va a Cuellar. Toca por la derecha con Saúl El Chiqui Torres. Otra vez Cuellar. Balón largo. Va Torres. A marcarlo va Jusino. Llega antes Torres. Estos se conocen, fueron compañeros. La pisa Torres, mirá vos de bien Torres. Sigue Torres, continúa Torres. Se vendrá al centro de Torres, prefiere el pase en corto. Cuidado que está Percy Loza, el cabezazo era de Maxi Caire. Y allá está luchando muy solito Miranda. Solo. Y muy bien Mario Cuellar en la cobertura. 47 minutos en Oruro. Esto está 0-0, sin goles por ahora. Malazo es Paseña Fútbol sin goles, viejo. No puede ser. Sí.
Nos tocó un clásico cruceño malísimo. Partido, sí, partido sin goles, no. Por eso te digo, el único que nos ha tocado sin goles fue el clásico cruceño, que ese fue un desastre, el partido de vuelta, ¿no? ¿Te acordás? Sí. Fue malísimo. Este está mucho mejor, pero está 0-0, pues claro, le falta. O sea, le falta ese toque, ¿no? Claro. El saborcito de Por los goles. Por favor. Ronaldo Sánchez. Va Torres. En 48 minutos prácticamente, ahí está la pelota de Percy Loza. Ahora Ronaldo Sánchez, otra vez Loza. Va Percy, la pisa Loza. Balón para Saúl Torres, se vendrá la pelota al área, el área espera a Cier Paredes. Balón de Percy Loza, nuevamente Ronaldo Sánchez. Levantará centro, centro de Sánchez, sacó Maxi Caire. Urcino ahora. Vamos a ver esa contra. Sale por el medio. Ahora, creo ya que la volvió a perder Di Strong. Qué creo que Lavallén tuvo esa interpretación que tuvimos nosotros, ¿no? Que necesitaba de repente Bruno Miranda la compañía y que no era simplemente él. Sí, pero ¿sabés qué? Posicionalmente está... San José es está dueño incómodo, del partido. Creo, ¿no? Es dueño del partido. Sí. Fíjate que no la puede tener más de 3-4 segundos Di Strong. Sí. No, además que De Strong sigue con el mismo planteamiento del primer tiempo, está muy retrasado, ¿no? Sí. No veo un cambio. Mirá cómo te piropean. Julio Alberto Bedia Rocavado, un gran saludo y bienvenida a Tigo Sports, a la hermosa Aitana Tufi. Hola Julio, ¿cómo estás? Gracias, saludos. Espero verte en cada una de las transmisiones. Percy Loza. No, lo mataste con eso ya. Te digo que se va a poner notificación, sí, le va a sonar el celular, tiene le va a vibrar. Que... todo. Percy Loza. Balón por la derecha, está Pared en el área, está Loza, la bicicleta de Loza, Torres, le pegó Torres, Bucino, de cabeza y córner, 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 tiro de esquina para Jebe San José, que avisa y que se anima, es el que está proponiendo fútbol en Oruro. Algo que rescatar de Chico Torres es que está teniendo una buena temporada en San José, se fue muy mal de Strongest, estaba muy bajo, ¿no? Sí. Yo creo que necesitaba ese cambio de aire. Recontra de acuerdo. Ahora también lo tiene de repente Urcino, un jugador importante en el Tigre, lo tiene condicionado. Quizás algún cambio por ahí también. Es el único amonestado del partido. Es el único amonestado del partido. Sí, por eso yo lo sacaría tal vez. No. Pero no ha sido un partido. Urcino y López podría ser. No podría es un partido. No es un partido de, tanto, de tantos roces. Sí, no, sí, no. No es que se haya salvado de la segunda amarilla, ¿no? Va Guayar. Pero con Urcina nunca se sabe. Claro. No, claro, no, no, para no arriesgarse de repente. Va Maxi Caire, balón frontal de Caire. Cortaba bien. Es que Urcina es un jugador muy aguerrido igual. Eso es de las cosas que más me gusta de él. Totalmente. Guayar. Ahora vemos pelota de Maxi Caire. Ahora, parece ser el sistema de Lavallén. Sí. Fíjate cómo se mete entre los centrales Guayar para conducir, sí, la salida, claro, del equipo, ¿no? No sé si lo harán eso Quiroga o López de la misma forma, ¿no? Retrocede muchísimo Guayar. Y capaz que eso le gusta a Lavallén, ¿no? Sí, de repente... Sí, Guayar es un jugador que le gusta mucho a Lavallén. Por eso siempre lo pone de titular. Ahora, me gustaría darle oportunidad a otros jugadores. Bueno, el técnico sabrá. Ronaldo Sánchez. La pelota le va a caer a Torres. Percy Loza. Va Loza. Balón abierto por el otro lado. Ahora aparece Díaz. Ahí está Díaz. Tocan hacia atrás. Este es Gonzalo Vaca. En el medio está Ronaldo Sánchez. Mirá que le va a pegar Sánchez. Le va a pegar Sánchez. No, señor. Tocó para Torres. Está Torres, el centro de Torres. ¡Qué buena cabeza de Jusino, te digo! ¡Qué buen cabezazo de Jusino! Oye, ¿y te diste cuenta? Por eso Lavallén se enoja. La dejó salir el otro. ¿Por qué no la sacó? Bustos, la dejó salir y era Jusino el que había cabeceado. Sí, 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 el que cabeceó. ¡Qué buen centro de Torres! Sí. Bien afilado. Es correctísimo. Y ahí, ¿te imaginas un olímpico, Ronaldo Sánchez? Ya, para que le dan estatua en Oruro. Listo. Ya, directo. 52 minutos está Ronaldo Sánchez. ¡Ay, mirá! No, terminó siendo muy largo. Se abría mucho. Billy Vizcarri después se desanimaba en salir. La pelota terminó cruzando toda el área. Lateral en salida para Di Strong. 52 minutos. Preocupado lo vi a Lavallén. No sé si tanto como a Divas, pero preocupado.
Preocupado porque de repente también, bueno, el resultado que tampoco es que te convenga, pero creo que al mismo tiempo el equipo lo veo tranquilo. Sí, pero es el rendimiento que no le debe gustar a Lavallén, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que la cara de Lavallén demuestra de que no le está saliendo el plan que tenía planificado, ¿no? Siento que los jugadores no están haciendo lo que él quería que hagan, por eso se tiene esa cara de frustración. Vamos, mi tigre querido, vamos por el BID, dice Junior Román. Bueno, veremos, vamos a ver esta Copa Paceña, este torneo Apertura. La pelota le cayó a Ronaldo Sánchez, mirá la que hizo ante la marca de Ortega. Sigue Sánchez, no lo puede parar Ursino, la pelota es para Percy Loza, está en el área Percy Loza, devolución para Ronaldo Sánchez, la pide otra vez Percy Loza. Balón para él, va el número 20, va a llegar hasta el fondo, la pide Ronaldo Sánchez atrás. Ahí está Ronaldo. Ronaldo y el centro, Caire y el despeje de cabeza. Ahí está Percy Loza, le va a pegar Loza. Mira, balón en la espalda. ¿Cuántos defensores tiene el Tigre ahora? ¿Cuántos defensores tiene el Tigre? Uy, se equivocó Ronaldo Sánchez. Mira la contra, va Ortega. Qué mal que la hicieron por Meudeus, Por eso es la cara de Lavallén. Es un partiducho de Ortega, te quiero decir. Para lo que nos tiene acostumbrado Ortega, no la tocó y el rato que la tocó, mirá, esta era para liquidar, ¿no? Era para hacer una contra de esas de manual, se equivocó el colombiano. Sí. La hacía bien y... Se equivocó el parcero, pues. Torres. Pelota para Asier Paredes. Ahí está lo que te digo, como que no hay compañía, mirá. Va Paredes, sigue Paredes, se tiene que frenar Paredes. Balón para Percy Loza, la pide Víctor Melgar. Ahí está otra vez Loza. Se suma Chiqui Torres por la derecha. Torres y el centro, la pelota que rebota, le queda a Paredes. Cuidado que está Loza, nuevamente para Torres. Se viene otra vez el centro de Torres. Balón que pega en Lino. Ahí lateral para San José, para el conjunto de Oruro. Juega Percy Loza. Le robaron la pelota, va mirando, mirá hasta dónde tuvo que retroceder mirando. Está complicado el Tigre. Ahí está la idea del Tigre, sí. Tampoco está dejando, bueno, si bien está dominando mucho también GB San José, pero creo que el Tigre no está dejando jugar en las más complicadas. Sí, no es que está sufriendo, ¿no? Sí. Sí, no es que haya tenido gran trabajo Vizcarra, es verdad eso, Adiba. O sea, no tiene la pelota, sí, pero tampoco sí sufre. Sí, pero quisiera ver un Tigre un poco más ofensivo, más atrevido. No sé, muy, muy plano. Parece un tigre sedado, ¿no? Sí, lo veo muy... Sí, exacto, en anestesia está. Balón por la izquierda, va GB San José, busca el primero, el conjunto local, busca la ventaja en estos cuartos de final, en el partido de ida, no llegaba Paredes. Uy, ¿y esta falta? Me parece que esa es tarjeta, sí. Es amarela, busca hasta amarelo. Mario Cuellar y la amarilla, se molestó después Sotomayor y Cuellar, amarilla... Para Mario Cuellar es el primer amonestado de San José. No, correctísima la amarilla. Bien el árbitro. No es para roja tampoco, o sea, está bien, me parece a mí. Sí, está bien, está bien. ¿No? Bueno, se dijeron de a todo. A mí me preocupa, pero Chacho, me preocupa Miranda. ¿Pero te preocupa por qué? ¿Porque que se lesione, decía aquí? ¿O te preocupa por el rendimiento no te gusta? Claro, el rendimiento me parece. El rendimiento de Miranda. Para mí debería haber sido el primer cambio. Tal vez me hubiera gustado verlo más a Pito Sotomayor con Brian Angulo. Ahora me parece, ya con la... Como no lo veo a Triverio, que no haya entrado tampoco, me parece que sí está cuidando de repente el resultado para la vuelta. Porque Triverio es un jugador importante, probablemente lo esté cuidando a él también. Recontra importante. Sí, muy importante. Está aquí cuidando, ¿no? Cuidándolo a él porque también se le viene un partido por Copa Libertadores, así sí, que... Sí, pero antes de la vuelta de los cuartos, sí, ¿no? antes de la vuelta. Me parece que para no tenerlo tan cansado de jugar dos partidos seguidos, ¿no? Pero... Miranda. Ahora, yo creo que Miranda lo puso para darle un poco más de confianza, pero no está aprovechando el partido que le está dando la oportunidad, ¿no? Sí, digamos, pero... Brian Angulo, el último partido lo aprovechó al máximo. Sí, correctísimo. Por eso debería haber sido titular. Sacaba de cabeza Wallace.
Amoroso, el que lleva la pelota, no podía conectarse con Ursino. Bien por Víctor Melgar. Buena pelota que roba el capitán de GB San José. Ahora Wallace. Fernando Cruz, salud, pues tomen sus paseñitas. Saludos desde Tarija. Vamos, Tigre, ya nos reclamaron. ¿Qué pasa, ya? Fernando, si sigo tomando ya. Ante tanto reclamo. Por el Tigre. Salud, salud. Salud. Balón de Víctor Melgar, cruzado buscando a Torres, la toma Sotomayor, a ver si se anima, el único cambio que ha hecho Die Strongest. Ahí está Miranda, pelota para Ursino, Ursino con Amoroso, ahí está Joel, va por derecha Amoroso, sigue Amoroso, enganchó Amoroso, para Ursino, el remate Ursino. Se termina yendo por arriba, la mejor del Tigre, arriba sí, la mejor. La mejor ya, hasta pero un remate, está bien. Ya se remató al arco, está bien, me gusta. Pero ya se están animando, lo importante. Me parece que este de Strongest tiene muy pocos remates al arco de larga distancia. Es algo que me quejo mucho en los partidos, en el estadio. Que siento que no aprovechan eso. Y tiene grandes pateadores de larga distancia, ¿no? Claro, ¿no? Por ejemplo, si los comparás con los otros equipos de La Paz, Bolívar y Always, se están cansando de hacer goles de afuera, ¿no? En Always, uh-huh. Adalid, el mismo Robson Mateus, que le pega muy bien de afuera. En Bolívar, Saucedo. Está en su temporada más goleadora, sí. ¿No? Leonel Justiniano le pega bien. Ramiro Vaca le pega de afuera. O sea, tiene eso que está reclamando a Diva en su Tigre, ¿no? Tiene razón. Y no es que Strongest no tenga jugadores que puedan hacerlo, sino que no se están animando a hacerlo. Roba Sotomayor, va sí, Sotomayor. Un patea de larga distancia muy bien. Bueno, falta sobre Sotomayor. 59 minutos. Teodoro Elías Núñez dice, sé que se puede ganar. Vamos, GB San José. Harto hincha de San José. Tengo una impresión de que... Tengo una impresión de que al minuto 90 uno de los dos... uno de los dos nos sorprende con un gol. Ah, ¿te gustan las historias? No. ¿Te gustan las historias? No, es que, a ver, tengo, creo yo, de que por la experiencia, recién a los 90 minutos es cuando se ponen las pilas, cuando ven el tablero de los minutos de adición. Mirame que se vienen los cambios. Se fue Paredes. Ha ingresado Mamani en San José, con la 24 en la espalda Mamani. Se fue Paredes, se va Persilosa, este cambio... claro, Rodrigo Vargas ya recuperado, Rodrigo miércoles, yo no lo sacaba a los H, está jugando lindo Persilosa, sí. Ahí está Bruno Miranda de taco, la pelota le cayó a Sotomayor, sigue Miranda y el pase hacia atrás, Ortega y Guayar, otra vez Ortega, no pudo eso, Ronaldo linda. Sánchez, puede Ortega, sigue Ortega, le va a pegar Ortega, sigue Ortega. No, lo tocaron, sí, no hay falta, no pasó nada. El árbitro correcto en esta. Y acá Rodrigo Vargas se apoya en Ronaldo Sánchez, la devolución de Sánchez para Vargas, que le meta el pique. Recién ingresó Vargas, ya le tuvo que tirar su lindo pique, ¿no? Ahí está. Media hora le queda al partido, esto está 0-0. Me hubiera gustado que en esa jugada de Ortega pueda haberla pasado a alguien. Me ha sido más... Sí, tenía justamente abierto... Tenía oportunidad de hacerlo, sí. Y no quiso definirla él. Vos sabés que en todo el año Die Strongest apenas en un partido no marcó goles, que es la derrota en Tarija ante Tomayapo, 2-0. De ahí siempre marcó goles, aún perdiendo. Fíjate, cuando perdió en Entre Ríos con San Antonio, hizo gol. Perdió en Argentina con Estudiantes, hizo gol. Entonces este sería apenas el segundo partido del año en el que no está convirtiendo goles. Pero le quedan media hora todavía. Hay un hombre caído del Tigre. Hay un soldado caído. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué aconteceu con Sotomayor? De nuevo Sotomayor. Lo están atendiendo a Sotomayor, ¿no? No, y acaba de ingresar. No es para que te salgas así. Tobillo, sí, ¿no? Le tiró un toquecito, sí. ¿No? Un topetún. Bueno, 62 minutos. El problema de Pinto es que en enero estaba sentido. Por eso no jugó varios partidos, porque estaba en recuperación. Así que ojalá que no vuelva a recaer. Como diría mi vecina, que estén los cambios, ¿no?
Sí. ¿Qué es este? ¿Los cambios del Tigre? Mirá. Ahí está, perfecto. Se viene Triverio. Ortega. Wilder Mamani dice, vamos San José, hay hartos hinchas del cuadro santo. Bueno, se va Michael Ortega. Se viene Triverio. Va a entrar igual Cuellar, ¿sí? Y va Cuellar y se va Miranda. Y en realidad al revés, ¿no? O sea, Triverio por Miranda, Cuellar por Ortega. ¿Te gusta Cuellar, Adiva? ¿Perdón? ¿Te gusta Cuellar? Me gusta. No se le ha dado mucha oportunidad, pero me gusta. Me gustaba mucho como refuerzo para el Tigre. Yo creo que hay que darle un poquito de tiempo. Bueno, tiempo es lo que tienen ambos. 27 minutos. Le queda al partido, esto está 0-0. Partido sin goles. Difícil pensar que se van a matar a goles, ¿no? Sí. Yo pensé que tú ibas a terminar 4-4. Sí, no. Más o menos. Lo mismo. Claro, sí. Yo quería goles, pues, ¿no? Uno quiere salir ronco de acá. Claro. Ahí está Ursino, cuidado, pelota por el medio. ¡Ay, penal! Penal para el Tigre. Llegó tardísimo Mario Cuellar, se equivocó Cuellar. Dice que no el 32, pero lo cierto es que sí. Llegó tarde, la punteó primero el hombre del Tigre, que está caído, que está sentido. Aquí la vamos a ver de nuevo, Ursino y el toque hacia el medio. No la puede dominar Triverio. Uy. Y sí, llega tarde Cuellar. ¿Qué vas a hacer, Cuellar, querido? La punteó. ¡Ay, sí! ¡Penalazo! Sí. Es más, te digo, es para amarilla. Porque la adelanta antes. Y tendría que irse expulsado. Sí. Porque ya tiene amarilla Cuellar. Se la va a perdonar la amarilla, ya no se la sacó. Y aquí, a menos que fuese para roja directa, en el VAR lo llamarían. No lo van a llamar, pues no es para roja directa. Le perdonaron la life. Es la gran chance del Tigre, Adiva. Pero hay penal. Bueno, ya está. Hay una gran oportunidad para De Strong que está ahorita. Ya está Triverio en la cancha. Ya está en la cancha. Yo creo que él va a ser el que va. Claro, aparte hasta para volver al gol, ¿no? Porque hace rato que no está marcando en el campeonato. Ahí está, mira, clarito, la agarró Triverio. Sí. Y es para el que la pide, es para el que se siente con confianza, seguro. Sí. Además que Triverio es experto en penales, en el Tigre. Vamos a ver, Adiva. Que la anterior vez Miranda tenía la oportunidad de meter gol de penal y lo falló. Bueno, aquí lo que decías, ¿no? Se conocen. Vamos a ver si alguno de los dos saca ventaja de conocer al otro. Ahí está. Le va a pegar Enrique Quique Triverio. Del otro lado, bajo los tres palos de GB San José, está Rodrigo Vanegas. Para el primero el Tigre, para comenzar a tomar ventaja en esta serie de cuartos de final en Copa Baseña. Para hacer lo que no pudo hacer Bolívar en Entre Ríos, para ganar de visitante, para dar el primer golpe, va Triverio. Le va a pegar Triverio, 62 minutos y medio. Estamos en Paseña Fútbol para todo el país, para todo el planeta. Va Triverio. ¡Gol! ¡Qué bien pateado! ¡Gol del Tigre! ¡Celebralo, Diva! Lo celebra el hincha tigrado en Oruro. Lo celebra Diva en La Paz. Y lo celebra Quique Triverio. Primera pelota que tocó porque la de hace rato no la pudo parar. Y gracias a eso que no la pudo parar, llegó antes Mario Cuellar a querer sacarla y la falta fue sobre Cuellar, que había ingresado minutos antes. Gol de Die Strongest. ¿Cómo lo celebra Adiva? Adiva, yo estaría con mi paseñita a fondo. Me quito la mochila de la espalda. Ya estamos más tranquilos. Más tranquila. Ahora sí ya podemos quitarnos la presión. 66 minutos. Gana el Tigre en la ciudad de Oruro a GB San José. Partido importantísimo, ganando de visitante el cuadro aurinegro. Qué raro que es el fútbol, ¿no? Increíble. Qué raro que es el fútbol. Te digo que si sos hincha de GB San José, ahorita estás despotricando contra la vida, contra el creador, contra el que está pasando, contra tu madre, todo. Porque no puede ser. Dominando todo casi lo todo que el dominó. Partido. Sí. Y por un error. Y acá viene que en realidad también hasta estas cosas creo que el Tigre estaba esperando. No se arriesgó mucho. Sí, pero no se puede confiar en eso todas las veces. No, totalmente. Por favor. Pero estar cuidando un resultado de repente y de ahí le llega el penal. Ahí va Vargas, espérame. Va GB San José que no se resigna.
a darlo por perdido esto. Va por la derecha Torres, está Rodrigo Vargas en el área. Torres y el centro, Jusino de cabeza, firme en el fondo, Jusino y Caire por aire. Casi siempre ganaron los dos. Ahí está Ronaldo Sánchez. Sí. Va Sánchez, sigue Ronaldo, lo marca Cuellas, mirá vos de lindo, el caño de Ronaldo Sánchez, qué buen partido Ronaldo Sánchez. La pelota hacia la banda izquierda, por ese lado sigue Jebel San José, toca en la pelota para Vaca, este Gonzalo, balón para Ronaldo Sánchez nuevamente, a presionarlo va Triverio, pelota de Wallace, ya la pide Mario Cuellas que cometió la falta y ahora es el máximo responsable de lo que es derrota para Jebel San José. Qué diferente es un partido con goles. Mirá cómo se lo ve ahora, de esta manera ya, GB San José. Y un partido un poquito, pero un poquito más intenso. Y ahí está Torres, el centro de Torres. ¡El cabezazo en el área! Va a haber córner, va a haber tiro de esquina. Buen cabezazo de Víctor Melgar. ¿Cómo llegó Melgar? Tras el centro de Torres, la pinchó apenas Torres. Le ganó y lo anticipó a Caire. Estas son las cosas que yo no entiendo. ¿Dónde hay córner? Ahí decime, a ver. ¿Dónde hay córner? No, cabezó Melgar. Creo que algo de algún roce habrá, habrá visto Alemán, ¿no? La pelota ya está en el área, la pelota está en el área, la sacó Caire, casi sin querer la sacó Caire y ahora Melgar. Va el número 8 de Jebel San José, el pase hacia atrás, ahí se había quedado Gonzalo Vaca. Va por izquierda el conjunto local. Esto está 1-0 de penal, lo marcó Quique Trivero, el único tanto del partido. Ahí estaba Mamani. El balón desde la banda izquierda, no podía Víctor Melgar. Va a mover desde la banda Mamani. Creo que vamos a ver un Tigre ahora un poco más retrasado de lo que estaba. Claro, ahora sí jugando a la contra y tratando de liquidarlo, ¿no? De contra. Exactamente. Melgar, pelota no sé hacia el medio. No sé con Triverio. De repente va a ser él con Bruno mirando arriba, un poquito más adelantado. Melgar. Ahí está Himer Díaz. Díaz para Saúl Torres. La devolución de Díaz para Torres. Va Torres. Sigue Torres, lo marcaba Sotomayor. Continúa Torres, robó Sotomayor. A sacarla arriba donde no hay absolutamente nadie. Está no más retrasado el Tigre a Diva. Sí, va a jugar a la contra. O al menos en este... En esta reacción inmediata del gol, San José ha salido con todo, ¿no? Y mirá cómo va cambiando la votación del público, que dice en un 41% que el Tigre gana, 46% que gana San José. El 13% se queda con el empate, que por ahora se rompió. Sí, se rompió el... Ahora, algo interesante de Quique Triverio, de que haya entrado, es que es un delantero que te acompaña, que no se queda tan quieto. Entonces, eso yo creo que va a ser la diferencia con Bruno Miranda. Porque Bruno Miranda estaba muy solo, en cambio, Quique Triverio va a ir a buscar el acompañamiento también. Por eso yo digo que tal vez De Strongest no va a estar muy retrasado. Lo espero. Carlos Rodríguez dice, De Strongest, el único histórico y tricampeón. ¿Es cierto? Y de la liga, porque ya no existe, ¿no? La liga boliviana. Salud, Tigre, dice Tavo. Salud. Salud, porque está ganando el Tigre. Salud. Ya eso es buscar excusa, hombre. Hace rato era Salud porque está empatando, ¿no? Ya eso es buscar excusa. 71 Ahora ya minutos. Me siento más tranquila. Ahora estoy un poco más tranquila porque ya me he sacado la mochila de la espalda. Bueno, igual esto se va a definir el miércoles y jueves. Se definen los partidos miércoles de vuelta a las 8 de la noche. De los cuartos de final. Bueno, todavía no les hemos anunciado cuál va a ser el partido que vamos a mostrarles a la mitad de semana. Esperamos un ratito que va Guayar. Ahí está Guayar, miralo a Guayar, llega hasta el fondo Guayar. Será saque de arco para GB San José, miralo a Guayar. Se animó, parecía córner. Guayar, se animó Guayar. Y ahí está también lo que pedía el hincha. Había, bueno, estaba leyendo unos comentarios que Guayar tenía que salir, pero bueno, tiene sus oportunidades. Dale al público, a ver, preguntémosle a Aitana qué partido de los cuartos de final vuelta quieren ver ¿no? En Paseña Fútbol. A ver, díganos, ¿quieren ver Bolívar San Antonio Bulo Bulo de La Paz? ¿Quieren ver Die Strongest y GB San José en La Paz? ¿Quieren ver Universitario y Nacional Potosí desde Cocha?
o quieren ver desde Cocha Aurora Independiente. ¿Cuál les tinca? Yo creo que va a ganar ahora la votación el del Tigre, claro, porque están los hinchas conectados, digamos, ¿no? Pero vamos sí, a ver qué nos dicen. Gánenla, por último, métanos presión para que la vuelta también sea la de Tigre GB San José. Aunque yo te soy sincero, que no de... si termina así, sí, que si no... termina así este partido, yo creo que no es el más atractivo para la vuelta. Claro, que porque ya en La Paz lo va a liquidar, tendría que. No, es que no, claro, que hay un poco, ¿no?, más de espectáculo de repente, ¿no? Para... En claro, cambio, es que igual Bolívar va a tener que ganar el otro partido, claro, entonces va a estar un poco más complicado. Pues correcto el bingo. Uh-huh. Y hay que ver cómo se resuelven los otros dos partidos que faltan, ¿no? El de Nacional y Universitario hoy en Potosí, inmediatamente después de este partido. Y por supuesto, el de mañana entre Independiente y Aurora en la capital. Ahí está la pelota por derecha. Llega Bustos. Ahí está Chacho. Balón para Ursino. Ursino toca con... Amoroso, Amoroso con Triverio. Ya entró en circulación Triverio. La pide Sotomayor. La pide también por ese lado Amoroso. Ahí está Joel. Balón para Bustos. Está Die Strongest con Bustos. Está Die Strongest con Bustos. No. Mira, es primera vez que lo nombramos a Bustos de mitad de la cancha para adelante. Primera vez. Entonces, lo que dijo Adiva, tiene razón. Nosotros decíamos, va a defender. Mira, sí, con el ingreso de Triverio, adelantó unos metritos, ¿no? Es que me parece que es un jugador que queda más con el equipo. Yo creo Miranda que... se queda muy, muy, muy solo. Yo creo que Adiva es de parte del cuerpo técnico. La tiene clarísima. Mira, ahí está Amoroso. Cuidado el centro. Está Triverio. Uy, de cabeza devolvía a Mario Cuellar. Y ahora Ronaldo Sánchez. La marca es de Cuellar. Balón al fondo. Ahí saque de arco. Lo va a hacer Rodrigo Vanegas. Además, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero cuando a veces cuando ya conviertes el primer gol... te quitas un poco la mochila y puedes estar más libre de poder hacer cosas. Entonces, yo creo que igual el Tigre está con la mochila un poco, o sea, se sacó la mochila y ya está un poco más tranquilo para poder hacer el juego que quiere hacer. Sí. Ya no tiene tanto la presión, ¿no? Exacto. Ahora la tiene GB San José. Le movió el chasis a Ronaldo Sánchez ahí, ¿no? ¿Viste? Mirá, los que están pidiendo, bueno, los partidos vuelta. Tenemos, sí, muchos hinchas. Están, veo ya como tercer comentario que vamos pasando, que quieren que se transmita el Strongest con GB San José. Oye, los que están escribiendo eso desde La Paz, no sean ordinchi y vayan al estadio. Sí. Para el partido de vuelta, vayan al estadio. Ah, este es de Lima. Hace rato me estaba quejando de los hinchas que no van. Vayan, está vayan Lima, al mira, estadio. José Manuel Chipana está en Lima. Claro, José Manuel Chipana está pidiendo, transmítalo de nuevo, pero claro, está en Lima. Está comiendo un cevichito ahorita. Bien, José Manuel, 75 minutos, va por izquierda el conjunto de GB San José, que ha perdido peso, que le ha cedido un poquito, o no, más bien, se lo ha arrebatado Die Strongest en los últimos minutos, un poquito mejor el Tigre, y va Amoroso, y está Triverio, y también está Sotomayor, va Amoroso, Amoroso juega con Víctor Cuellar. Cuellar para Amoroso, uy, buena devolución, está por el medio Sotomayor, está Sotomayor, está Sotomayor. ¡Ay! Te digo que está para verla de nuevo. Parecida a la anterior, ¿no? Parecida a la anterior. Creo que llega Sotomayor primero. Hay que ver si hay falta. Sotomayor no es ni un burro. Se va a quedar 14 minutos ahí hasta que la revisen. ¿No? Sí. Claro. Si la adelantó Sotomayor un poquito, si es que lo hizo, para mí me parece que es pena. ¡Oh! A ver, a ver. Ahora, de aquí, a ver, a ver, de aquí. ¡Ay! No sé. Creo que no. A ver. Me parece que no. ¿No? Creo que más bien la toca a Vanegas, ¿no? Siento que Vanegas va a la pelota, siento, ¿no? Que... sí, creo sí, que Vanegas... sí, me parece que primero al balón. Sí. Pero lo hincha Aurora ahorita... claro. Que lo cobre, ¿no? Obvio. No, no hay penal. Ahora, yo creo que un 2 a 0... dice que ya lo vuelva a cobrar. No, pero no había penal. O sea, hay que decirlo, no, sí, bien el árbitro, no había penal. Yo creo que un 2 a 0 ahora, digo, es un poco más líquida peligro. La serie. Bueno, ahorita de repente ya a estas alturas del partido sí, pero un 2 a 0 siempre es más peligroso que un 1 a 0. En un 1 a 0 todavía seguís, no estás tan confiado. Un 2 a 0 es muy difícil que te lo empaten, entonces decís, relajémonos. Normalmente un 2 a 0 es más difícil de volcar, pero, más fácil de volcar. Pero esto ya faltando 15 minutos. No, por eso no, creo que a estas alturas del partido ya es... un segundo gol.
Y no, te digo, sí. No liquida el partido, liquida la serie, porque sí. Ya San José tendría que ir a La Paz a ganar por dos goles. Lo veo muy bien. Sí. Ay, aquí me parece penal en esta. A ver, en esta total cámara. Interpretación ahora. Sí, ¿no? En la anterior cámara nada que ver. Qué difícil la tiene el árbitro ahora. Sí. Además la presión de ambos equipos, ¿no? Sí, y que sea tan minucioso, no sé. Cada uno reclama ahí. Ahora, yo creo, yo tengo un pensamiento del tema del VAR, por ejemplo. El árbitro está mucho tiempo pensando en ir al VAR. Se pierde mucho tiempo en pensar. Va a ir a revisar. ¿Eh? Ah, voy a decir esto. Sí, la va a revisar. Voy a decir esto. Que la revise, que vaya antes, digamos. Que vaya antes. Si la va a revisar, es muy probable que diga que es penal. ¿Por qué digo más que todo en estas de penal? La creo más en los offside y todo eso porque se tienen que trazar las líneas. Claro, la línea, listo, aquí. Pero acá es decisión del juez central. Bueno, a mí me quedó la sensación de que no era y después me quedó que era. O sea, estoy liquidado. Entonces el árbitro está peor. Está peor. En esta, a ver, sí, en esta es penal. Mirá, le da primero Sotomayor. Ahí al menos da la sensación de que le da Sotomayor y le tira un nucazo ahí Vanega. Creo que Vanegas como que sale la pelota al tiro de esquina más o menos de la línea de meta, no sé por qué. Mira, a ver. Fíjate, como que le empuja. Es que sabes que... Pero toca la pelota y lo toca él. Es que como que... Es como que ahí me hace dudar mucho. Aquí creo que la toca Sotomayor. Sí, es Sotomayor el que toca la pelota. A ver. Pero igualmente no sé si hay falta, te soy sincero, porque va al piso... Con la espalda se lo lleva, sí, pucha. Qué Jordi difícil. Alemán, haga lo que le tinque porque no voy a estar de acuerdo en nada que decir. ¿No? Aquí es clarito. Acuerdo, si sos hincha de Die Strongest, para vos es penalazo. Si sos hincha de San José, no es nada. Sí. Si no sos hincha de ninguno de los dos. Y las dos están correctas para nosotros. Penal, ¿lo cobró? Nada, nada. No cobró nada. Nada, sí. Perfecto el árbitro. Si cobraba penal, igual perfecto el árbitro. No, para mí es muy dudosa. Está bien. Estaba complicado. ¿Sí? Al principio no me parecía penal, pero cuando ya la ves... Es que igual la cámara lenta es medio capciosa. Te hace dudar un poco. Sí, en realidad como que lo ve más... Es más estricto, ¿no? Con cámara lenta. Se fue Sobrero en San José. Ahora vamos a ver quién ingresa. Diez minutos le van a quedar a este partido. Te digo que se fue Ronaldo Sánchez, entró Yuri Martins. Ay, Yuri Martins. Martins. No es pues Martins Moreno, este no es Marcelo Martins, este es Yuri Martins. Ay, ay, ay. Bueno, grave para San José, te cuento. Se han ido todos los que manejaron el fútbol. Queda solamente Víctor Melgar. Ya no está Ronaldo Sánchez, fue un buen partido, no está Persilosa. Sanguinetti que se fue lesionado. Complicada la historia. Y peor si roba en esta Ursino. Y peor si maneja el Tigre. Y cuando va el balón para Sotomayor, que hace un ratito nomás fue víctima de falta en el área, según él, era para penal. El árbitro no lo entendió así. Ay. No le salió bien la idea. Die Strongest Bolívar, quiero una final épica, el dice. El siguiente partido sin Sanguinetti. Va a sufrir harto de San José, si es que la lesión es fuerte. Claro, y el partido en tres días es difícil pensar que se vaya a recuperar. Que pues, no se recuperen. Claro, y San José para mí, Sanguinetti para mí es pieza fundamental en San José. Sí, para vos y para el técnico seguro también, te cuento. Para ¿no? todo el mundo. Sí. Mirá, este entró en moto. Una fiera. A la pelota de Mamani. Ahora Torres. Va por la derecha Chiqui Torres. Toca con Díaz. Balón para Víctor Melgar. Por ese lado está Mamani. Tres hombres en el área. Mirá, tres atacantes de... Tres centrodelanteros. Me puso... Y es a lo que está obligando el Tigre. Claro. Pero muy bien van por arriba Caire y...
Sí. Y Jusino, ese es el problema para Javier San José. Va Mario Cuellar. Balón para Rodrigo Vargas. Va Vargas. Ya le robaron la pelota. Gracias, Rudy. Me quieren ver en La Paz, dice. Ya voy a estar por allá también. Vamos a acompañar en algunos partidos. A cuando vengas, una llamadita para que veamos el partido juntos. Súper. Le voy a escribir a Diva. Me van a sacar. Obviamente vos no sos hincha ni de Bolívar ni de Strong, pero ¿tenés simpatía un poquito más por uno de los dos? No, en realidad... ¿Te da lo mismo? Sí, me da lo mismo porque mi papá jugó en los dos. Entonces, claro, como que claro, está ese sentimiento, el cariño hacia los dos, ¿no? En realidad. ¿Dónde jugó tu papá, Diva? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Dónde jugó tu papá? No, mi papá fue dirigente de Strongest. Ah, dirigente. Casi como jugar. Sí, fue hace años, en la época del 2003, 2004. Jugaba de cierta manera entonces también, sí, aportaba ahí. Sí, sí. Se fue Guayar, entró Quiroga. Él es el que me hizo tan hincha. Siempre al papá, ¿no? 86 minutos. Porque soy más loca que él. Pelotazo de Cuellar, devuelve Jusino. Muy firme de cabeza Jusino, te digo. Entre Caire y Jusino, sí, sacan partido, todo, absolutamente. Jusino. Desactivan todos los ataques aéreos. Va Sotomayor, va Die Strong, Sotomayor. Se animó Sotomayor. Le pegó un poquito arriba. Tiene que acelerar GB San José. No sé si tiene con qué. Ese es el gran problema. Ahorita el Tigre también va a intentar más, ¿no? Los jugadores más importantes. Creo que el Tigre va a intentar más de afuera del área porque no tiene nada que perder. Sí. Lo está ganando el partido. Torres. Va Quiroga. Le cayó la pelota a Ursino. Ursino se la soltó para Joel Amoroso. Le quedan 6 minutos a Eve San José nada más. Van subiendo los porcentajes para Die Strong esa hora. Hace rato la mayoría del público decía que ganaba Eve San José. Ahora... la mayoría se queda con el Tigre, que está ganando 1-0. Que está pegando primero en este cuarto de final. ¡Sotomayor! ¡Cómo lo había dominado Sotomayor! El autopase que hizo. El control orientado que hizo fue espectacular. Después le pegó fuertísimo. Creo que le daba para seguir un poco más. Yo también creo lo mismo. Además no tenía Triverio al ladito, mirá. Se apuró. Sí, sí. Seguir adelantando un poco más. Sea puro Sotomayor. Sí. Pero bueno, se animó. Bueno, se va Ursino. Jugador entra importantísimo. López. Jugador clave. Yo creo que lo quiere cuidar también. Sí. Sí. López a la cancha, ¿no? Sí, López. A mí me gusta mucho López. Me parece un jugador muy talentoso. Siento que... todavía le falta explotar en el Tigre, pero me gusta mucho. Es muy futbolera, Diva, ¿no? Uh-huh. Sí, se nota. Se nota. Me encanta. Es que veo todos los partidos con mi papá. O sea, tu sobrino, digamos que no voy sabe nada de fútbol. Voy al estadio desde mis 5 años, así que no digamos, tenía no de sé, otra. Tenés tu sobrino, no sabe nada de fútbol, te escucha hablar, le falta explotar. Y dice, miércoles, se asusta, ¿no? Bien futbolero es eso, ¿no? Sí. Buena tapada de Vizcarra, este balón cruzado... que intentaba Jebe San José ya con mucha gente en el área. Mira, está Rodrigo Vargas, está Yuri Martins, llega Taborga. Bien por Vizcarra, que en el segundo tiempo no tuvo mucha participación porque no lo exigieron. Y cuando apareció como acá, bien. 86 minutos. Le queda poquito tiempo al partido. Está ganando el Tigre 1-0. El gol lo marcó Triverio de penal en el minuto 66. Y ahí va Amoroso. Me parece que aunque San José tenga más delanteros en este momento, lo veo a un Tigre no tan encerrado como antes. Claro, lo que pasa es que no le queda otra ya al entrenador, Rolando Carle, ¿no? Ya está intentando lo que se pueda y como sea. Si tenés que elegir una figura del partido, vos, ahorita, Pablo. Buena esa, porque después vamos a ver si coincidimos con la transmisión. Es muy difícil, porque no hubieron grandes rendimientos en el Tigre. Pero... no. Miércoles es difícil. Es complicado, pero creo que cuando es así de complicado, así de difícil elegir la figura del partido, creo que uno se inclina más por el gol.
Sí, pero Trivero hizo el penal y nada más. Ahora, por la importancia, no, de repente... Bueno, Sotomayor entró, ¿sabes qué? Después. Sotomayor me gustó, pero por ejemplo, que... pero claro, es poquito tiempo. Capaz que te digo, hasta Ursino te diría. Sí. Ursino es un jugador utilitario que siempre cumple. Sí, ahora sí hay que destacar también el juego de Jusino atrás. Sí, sí. Muy importante. ¿Qué decís vos, Adiba? ¿Con quién te quedás como figura? A mí me parece que el cambio de Trivero, no, y no lo estoy escogiendo solo por el penal, sino que el cambio que de Trivero, de sacar a Miranda y meter a Trivero, ayuda harto el le juego. Le cambió la cara al partido, ¿no? Que sí. Lo escogería a Trivero. Sí, de repente como que le dio más intensidad al partido. Creo que me inclinaría por Trivero. Escoger no solo a Trivero, por el penal, ¿no? Es como cuando escogieron a Messi en el Mundial del 2014, ¿te acordás? Figura Mundial. Y más o menos ni él lo quería recibir el premio. Yo creo que ahora lo llama a Trivero. Figura por seña partido. Va a decir, no, ¿cómo? Yo no. No, la figura, o sea, es el equipo. Claro. No, pero es que es un partido, a ver, es un partido donde en 70 minutos Dietrone fue superado. Entonces, sí, como uno elige a alguien del ganador, porque tampoco vas a elegir figura a alguien que no, sí, ganó, hay que quedarse con lo mejor del Tigre. Y lo mejor del Tigre... Torres en GB San José me gustó también, si no, sí, si no nos vamos por el resultado. Totalmente, sí. Me gustó Ronaldo Sánchez a mí también. Sí. Ronaldo Sánchez me gustó mucho, sí, de Sánchez. Pero en el Tigre es más difícil. Yo coincido con Jusino, destacadísimo, Ursino, y claro, Sotomayor y Trivero, porque con el ingreso de ellos dos... cambió la cosa, ¿no? Bueno, en alguno tiene que estar la figura, sí, para los... O sea, que los por ejemplo, uno de los que está amarillo y negro, cualquiera. Adiva es la figura. Totalmente. Es la cábala, va a ganar de visitante. ¿Cuál es el partido más emocionante al que has ido en el Chile, Adiva? ¿Qué? ¿Cuál es el partido más emocionante al que has ido en el Chile? Yo, por ejemplo, me acuerdo de este campeonato, el 4-4 entre Diestonga y Bolívar, fue buenísimo. En este campeonato, sí, el 4-4 para mí. No, pero no te digo en este campeonato. ¿Cuál ha sido el más emocionante al que has ido? ¿Toda la vida? Uy, me voy hace muchos años en Copa Sudamericana, el de Strongest Bolívar, en el que se definió por penales. Mirá vos. Donde Soria metió el último, como arquero, metió el último gol de penal. Pero ese partido ha sido el partido que más me he sufrido, creo. ¿Te acordás más o menos qué año es eso? En 2004, si no estoy mal. Era bebé todavía, niño. Ahí estaba Sotomayor, le cometieron falta a Sotomayor. Estamos llegando al final del partido, de los 90 al menos. ¿Cuántos se pueden agregar? 5, no mucho más. Sí, 4, no se perdió tiempo. Máximo 5. Claro, a ver, hubieron 2 intervenciones del VAR, más los cambios, sí, podría ser incluso un poquito más, 5 o 6. Sí, sí, por ahí, pero no mucho más. 5 o 6. Adiva quiere 1, no quiere para qué más. Yo de unos 5 minutos. Sí, 5 o 6, por ahí va. Saludos desde Apolo. Vamos, Tigre. ¿Dónde es Apolo? Apolo. 6, mira. Pero vamos a aprender nuevos rincones. ¿Dónde es Apolo, Adiva? ¿Perdón? No, no sé si Apolo. Escucho. ¿Dónde es Apolo? Uy. ¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol de Die Strongest! Ahora sí, ponele que es figura del partido. Sotomayor, sí, entró por el medio, marcó el segundo, lo celebra Billy Vizcarra, lo celebra Adiva, lo celebra todo el hincha tigrado, porque este gol es clave, porque este gol puede ya sentir que es de clasificación. El Tigre se va de Oruro en un partido dificilísimo con 2 goles de ventaja, y eso es más que importante. Mérito total para Sotomayor, para Lino. Fíjense lo que habíamos dicho de Lino. Sí, no había llegado hasta el fondo. En la primera que llegó hasta el fondo, sí, puso este centro, puso este pase hacia el medio. Bien por Sotomayor, atropellando la pelota. Pone el 2-0. Gana Die Strongest. Partido para destacar a Trivero también. Porque Trivero, en realidad, él le cambió la cara al encuentro, le cambió la cara al partido. Justamente entra Trivero y se lo ve mucho más a Lino, lo que veíamos de Bustos también. Pero creo que, bueno, sabemos ya cuál es la figura del partido. Sotomayor, sí, que muy importante en el primer gol y ahora también. Además que es un jugador, Pipo buscó todo el partido desde que ingresó, buscó su gol. Entonces, me parece que se merece el jugador del partido.
Oye, qué complicada la historia. Para mí sería el equidad. Ya sí, sí, sí. Pero los 6 minutos más largos para Diva y para todo el hincha del Tigre van a ser esto. Obviamente, serie liquidada. Sabemos que ya está liquidado el partido. Pero bueno, para que sea más amplia, ¿no? La diferencia también. Es más, yo ya le digo a los hinchas del Tigre y de Jefe de San José, mala noticia para ustedes, si querían ver el partido de vuelta en Paseña Fútbol, Nelly Furtado, porque esta serie está liquidada. Die Strongest es el primer semifinalista. Fírmelo, lamentablemente para la gente de Oruro, ya esto está muy Pablo, cuesta no arriba. Me lo pinches a mi equipo. No digas antes de tiempo, no me lo pinches. No, ya está. Ahí está, lo está salando, dice cuesta Adiva. Arriba, ya, olvídate, olvídate a Diva. Vamos a ver qué pasa, creo que San José está para sorprender en los partidos. No, no, vamos totalmente. Vamos a ver qué sucede. Hizo un gran partido, pero... Ahora... Se confió. Igual el problema de San José es que va a tener, o sea, si es que no llega a San Guinete, va a tener una baja muy fuerte. Entonces, tiene muchas en contra San José para el partido de vuelta. Olvídate. Va a estar muy complicado. Con 3 San Guinete y ya está perdiendo 2-0 en La Paz ante el Tigre. Estamos hablando del Tigre, discúlpame. Estamos hablando de un gran equipo, de uno de los mejores equipos de la última década o 20 años de nuestro país. O sea, no, ya está. Liquidarse. Liquidarse. ¿Hace cuánto no le ganan por 2 goles en La Paz a Die Strongest? A ver si lo pillas el dato, Diva. Yo lo voy a buscar. ¿Hace cuánto no le ganan por más de 3 goles? Bolívar creo que fue el último que le ganó por más de 2 goles. Ya, por eso pero digo. Pero un visitante. Pero un visitante. Te apuesto no hay. Bueno, Bolívar estaba de visitante, ¿sabes? Pero eso es para contar plata nomás por la visitante esa, porque es para las entradas. Creo que fue Real Santa Cruz, si no estoy mal. La última derrota. Hace unos 3 años, no me acuerdo. Mirá, para que veas, son 3 años. O sea, tiene que pasar mucho tiempo para encontrar una derrota al Tigre en casa por más de 2 goles. Sí. Ahí es donde voy. Y eso es lo que... aquí mirá. Acá hay una. 2023, 10 de diciembre, Die Strongest le ganó, perdón, Wilstermann le ganó 2-0 a. Pero 2-0. A Die Strongest. 2-0, claro. Pero imagínate, puede igualar la serie. Era más de 2 goles. No, no, está bien, pero 2-0 obliga a los penales. Sí. ¿No? Está bien. Además de que ese. Si no estoy mal, ese partido ha sido el último partido de cuartos de la Copa, ¿o no? Claro. Ese partido, Die Strongest ya era campeón. Estaba en otra, ya quiero irme de vacaciones, estaban los futbolistas, olvídate. No es lo mismo, no es el mismo contexto. Pero bueno, los partidos hay que jugarlo, el fútbol hay que jugarlo, pero no lo vamos a jugar en Paseña Fútbol, es lo único. Vamos a jugarlo en la tele ese. En Paseña Fútbol vamos a tener un partido que sea eso así para comerse la uña, para estar enloquecido de nervioso. Así que vamos a ver cuál va a ser el partido elegido. Desde ya le digo, este no puede ser. Ya está, liquidada la serie. Perdón a los hinchas de Tigre, perdón a los hinchas de San José. Igual y cómo es el fútbol, ¿no? San José tuvo un gran primer tiempo y ahora termina perdiendo 2-0. Pero ¿y si hace un gol San José ahorita? ¿Qué decís? Nada. Ay, ahí ay, está ay. Complicado. ¿Me vas a decir que lo quiere liquidar Triverio? ¿Quiere robarle la figura paseña del partido a Sotomayor? Va Triverio para el tercero, va Triverio, va Triverio, va Triverio. Buen cierre. Buen cierre de Wallace. Bien cerró. Ya este no fue... Wallace Gómez, este fue William Wallace. ¿Te acuerdas del corazón valiente, no? Eso es lo que les decía de Triverio. Triverio es un jugador que te acompaña. Miranda estaba muy solo, estaba muy... No podía jugar, entonces ahí ese cambio ha sido clave. Total. Bueno, gravísima la situación para Jefe San José. Igualmente no hay que olvidar el campeonatazo. La campaña que ha hecho Jefe San José y el gran partido que hizo ahora hasta el momento del penal. Hasta el penal Jefe San José fue mejor. Se acabó el partido, acabó. Señoras, señores. Jordi Alemán ha dicho que hay final. En Oruro ha ganado el Tigre. Ha ganado el equipo de Adiva. Por eso esa sonrisa de oreja a oreja. Por eso esa felicidad increíble. Y por eso la tristeza de Vanegas, la desazón de los futbolistas de Jefe San José, que jugaron un gran partido, pero... que hoy se quedaron con las manos vacías. Ha ganado Die Strongest, ha pesado esa jugada puntual las del dos, penal, ¿no? En el minuto 60 y pico. Mario Cuellar y la falta. El penal que lo terminó convirtiendo Triverio. Se va bravísimo Cuellar. Mira cómo Wallace. Sufre William Wallace. Eso ya no es nomás bravura. Es le estaba doliendo de algo. Físico, ¿no?
Mirá cómo están de bravo los pobres, están tan destruidos. Me parece que San José ha sufrido harto con eso. Es que da también, ¿no? Dominar y terminar perdiendo de local, creo que es lo que genera esto. Bueno, Adiba. Así es el fútbol. ¿Lo disfrutaste? ¿La pasaste bien? La pasé muy bien, la verdad. ¿Te gusta ver el fútbol así o preferís verlo solita, bravo, no se puede despotricar contra la pantalla, tirar algo? Es la primera vez que hago esto. Ya, te digo para volverte a invitar. Porque generalmente por ahí lo veo con mi papá y ahí bien atentos. Pero me gustó mucho perfecto. La experiencia. Entonces aquí te creo anoto. Volver a invitar, pero voy a anotar. Volver a invitar. Adiba. Ya ahora, tiene mi número, así que no hay problema. Te hago una pregunta, Adiba. ¿Te anotás solo para partidos del Tigre o, por ejemplo, voy a decir algo así, Real Santa Cruz Tomayapo? ¿Te anotás o no te...? Podría verlo. ¿No? Ah, esos partidos sí los futbolera veo más. En serio. Futbolera apasionada en serio. Por el fútbol. Porque mirá que no le di un duelo atractivo, ¿no? Le di en Santa Cruz Tomayapo, le di... me dijo, vamos, me dijo. Adiba, gracias. Qué buen fin de semana gracias, que acabás de tener, porque esto acomoda todo lo del fin de semana que pudo haber salido mal. Y encamina lo que falta. Te mandamos un abrazo grande. Ya no ni te puedo decir suerte para la vuelta porque ya está. Mira, María Angélica Villena. Grande Tigre, grande Adiba, dice. Se la acaba vamos, Tigre, Tigre, la vuelta tenemos que ganar igual bien. Nos vemos en semifinal. Y la Libertadores, que es el 24, esa es la que más preocupa. Ahí nos jugamos cuando estamos para la clasificación. Bueno, gracias Adiba, chao, que estés bien. Gracias Adiba, chao. Felicidades. Chao Adiba. Bueno, mira, figura del partido, Ursino, mira. Figura paseña del partido. Me encanta el premio ese, mira. Sí. Ponelo en la pantalla, ahí está. Farseando su premio, Luciano Ursino. Qué lindo, ¿no? Bueno, qué lindo, Aitana. Qué lindo partido. Vos estuviste como Adiba, igual te estrenaste hoy en Paseña Fútbol. ¿Ah? ¿La pasaste bien? Me estrené, sí. Salud. ¿Nos tocó un buen partido? Sí, lindo. Más allá de todo, lindo partido. Creo que era lo que estábamos buscando. Un gol, dos goles. Claro, es que el 0-0 era como que buen partido, pero pues algo le faltaba. Y yo soy la que cree que a mí no me gusta ni siquiera ir al estadio y ver un 0-0. No. Claramente, ¿no? Son dos horas perdidas entonces, en la vida. Sí, venir a estrenarme acá y que no haga ningún gol el Tigre o Jeve San José. Y es más, digo... Aquí, en letra chica, en el contrato decía, si hay 0-0, no vuelve. O sea, no sé si vos la leíste esa parte. No, claro. La letra chica no la leí. Bueno, pues hay que leer. Bueno, con Aitana Tufiño los volvemos a encontrar a mitad de semana. El partido se lo vamos a anunciar en nuestras redes, así que estén muy, pero muy atentos. Sigan a Aitana en sus redes, me siguen a mí, sigan a Paseña Fútbol y en Tigo Sports, por supuesto. Nos vemos para los partidos de vuelta de los cuartos de final aquí en Paseña Fútbol. Y nos despedimos a los Reina. Chao. Gracias.